es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene.
La sentencia es
sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado del hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabe en eso. Y el que sube a alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, nos alabanza en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabes en eso. Fiesta de las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, de 30.
Pero para
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día glorioso que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Eterno, por permitirnos, Señor, congregarnos, reunirnos, acercarnos con mucha humildad ante tu presencia, Señor. Y esa es tu palabra, Padre amado. Tú dijiste en Amós 3:7 que porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 17, una vez que entró a través de ese séptimo ángel, profeta vindicado por ti, oh Padre amado, que venía a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esa sabiduría, ese entendimiento que tú nos has brindado, Padre, para captar estos gloriosos mensajes de este profeta Elías, oh Padre. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. También tú dijiste, Señor Dios Todopoderoso, que Joel 2:25, una vez que ha pasado todo, Señor, que tú ibas a restituir los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Señor Dios. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando, Señor. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para captar y entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulado Regreso y Jubileo. Servicio realizado en Shiver por Luciana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos en los párrafos 21. Vamos a regresar un párrafo para poder hacer el cuadro. Párrafo 20 dice, ahora si de alguna manera u otro el individuo perdía su herencia que le había sido dada por Dios, venía un año llamado el año de jubileo. Y eso era cada 7 años tenían un descanso, un sábado. Cada 7 días tenían un sábado. Cada 7 años tenían un sábado. Y 7 sábados eran 49 años y en el año 50 era el jubileo. Y en este jubileo, todo el que había perdido su herencia por alguna razón, se había nacido libre y era de sangre israelita auténtica, no importaba quién tuviera la posesión, tenía que regresársela a él gratis. No tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, sino solamente dejar lo que estaba haciendo y regresar a su herencia. Oh, hermano, él tenía derecho de hacerlo. Era un derecho dado por Dios, porque él lo había heredado por gracia y le había sido dado a sus padres y era transmitida año tras año. No importa lo que hubiera acontecido, si él la había perdido, tenía que ser liberada. Eso significaba que gracia es una manera provista para que cada individuo regrese a su herencia legítima. ¿Qué cuadro nos da eso en esta noche de la iglesia de estos últimos días? Uno ve lo que el hombre puede hacer y luego lo que Dios hace. Lo que el hombre hace es fallar y fallará, ha fallado y siempre fallará. Pero lo que Dios hace es eterno y debe permanecer para siempre. Nada puede quitarlo jamás. Dios le dio. Es su don gratuito y por su soberana vista anticipada lo vio y lo posicionó. Y no hay nada que pueda moverlo jamás. Está allí eternamente. Y en el jubileo era la manera de Dios expresarle gracia a su pueblo para restauración o para ser llevado de vuelta a su posición legítima. Párrafo 21. Ahora, yo creo que esta es de nuevo la hora de jubileo. Creo que es el tiempo de jubileo. Creo que hace 50 años en Luisiana, este gran estado donde la gente pentecostal es poderosa y fuerte, yo creo que Dios puso una iglesia en acción. Y no digo esto para criticar, lo digo sinceramente.
que creo que aunque es una minoría pequeña, ha crecido a grandes y poderosos millares y millares de miembros pentecostales que están asociados en todas las formas de gobierno que tenemos. Y cada, como policías, hombres de Estado y grandes hombres aún dentro del gobierno federal. Tengo entendido que hace tiempo, durante el gobierno de Dwight Eisenhower, casi el 40% de los empleados del gobierno eran pentecostales o tenían un origen pentecostal. Párrafo 22. Piensen en eso. En 50 años la iglesia ha crecido de un pequeño puñado de gente allá en la calle Azusa, hasta llegar a ser una de las iglesias más poderosas que marcha hacia adelante en el mundo hoy. Estamos agradecidos por eso, y yo le estoy dando gracias a Dios por eso, y estoy tan contento de ser uno de ellos, que Dios, por medio de su gracia maravillosa, le plació traerme a ellos y hacerme parte de ellos. Párrafo 23. Y de ninguna manera paso a decir esto con la intención de herir, sino que soy celoso por la iglesia. Pero la iglesia, aunque ha crecido en números, en poder, en finanzas, sin embargo, ha caído espiritualmente de lo que era en aquel día. La cosa más grande que les pudo haber sucedido, ya sea que se hicieron grandes en las finanzas, grandes en números, o ya sea que tuvieran que permanecer en la minoría, la cosa más grande de la que pudieron haber agarrado sería de ese Espíritu Santo que Dios, que por su gracia maravillosa, había derramado sobre ellos para dirigirlos y guiarlos. Yo creo que han perdido mucho de ese celo que tenían, ese fuego ardiente que cayó e incendió sus almas y salieron a las esquinas de las calles, por los atajos y las carreteras. No a través de la vía fácil en la que viajamos hoy, sino a través de la vía de la persecución, a través de la vía del dolor, a través de la vía del congoja y siendo rechazados por todo el mundo. Párrafo 24. ¿Cómo me gustaría esta noche si mi buen hermano pudiera oír en el mundo más allá? Pero un anciano santo que vivió aquí en Shreveport hace años, él estaba sentado aquí cuando yo vine por primera vez y me dijo: Hermano Branham, usted tiene razón. La iglesia está perdiendo su fuerza. Oh, ruego que Dios la ayude a regresar de nuevo. Y el hermano Lile y yo, mientras estábamos sentados allí, ese es el padre de la hermana Norma. Y él me contó cómo es que en los días primitivos, allá en aquellos días cuando ellos eran perseguidos y rechazados por dondequiera, que una vez él estaba en una reunión donde les habían prohibido adorar al Señor en el Espíritu. Y un hombre, perdón, y un grupo de personas llegaron y dispararon por las ventanas con pistolas y rifles. Y una hermana anciana estaba en pie en el piso con las manos alzadas al aire, alabando a Dios mientras las ventanas estaban siendo destrozadas por las balas de los rifles. Y las balas pegaron en el vestido de la mujer y cayeron al piso sin hacerle daño. Párrafo 25. Necesitamos regresar al poder de Dios y a algo que pueda hacer lo mismo hoy, a pesar de nuestros números. La persecución siempre le da fuerza a la iglesia. Nosotros le hemos tenido tan fácil, nos hemos vuelto perezosos. Hemos llegado a un punto donde no queremos avanzar porque todo se nos ha puesto en las manos. Se necesita pesar y lágrimas y sudor y oración y fe y promesa para avanzar hacia adelante en el poder del Espíritu Santo. Ese celo y poder que ellos tuvieron en aquellos días hace tiempo que desapareció de nuestras reuniones. Me temo que si le dispararon a las ventanas esta noche, la gente saldría corriendo en todas las direcciones y nunca más regresaría. Párrafo 26. Pero, y otra cosa, es una lástima, ustedes saben, pensar que aquellas cosas sucedieron de esa manera. Pero, sin embargo, eso prueba que el Dios que estuvo en los días antiguos todavía es Dios hoy. El Dios que era siempre sigue siendo Dios y espera que su pueblo cumpla sus votos y sus promesas. Pero cuando lo conseguimos todo tan fácil, entonces empezamos a resbalarnos. Y cuando uno piensa, menos piensa, nos hemos apartado de estas cosas, perdiendo nuestra herencia. Ahora, leo aquí, como en el versículo 25,
o por aquí en el 20, capítulo 25, mejor dicho, del Levítico, que había algo que me gustaría tipificar, no a manera de crítica, sino sobriamente, irreverentemente y en el temor de Dios, en cuya presencia estamos todos en esta noche. Párrafo 27. ¿Se dieron cuenta? A medida que usted lee, cuando se vaya en casa, si no lo han leído, que si un hombre compraba una propiedad dentro de una ciudad amurallada, entonces tenía un año para redimirla de nuevo si la había vendido. Y si no redimía aquella propiedad, si estaba dentro de una muralla, tenía que permanecer allí, no podía salir libre en el jubileo, tenía que quedarse allí. Ellos estaban por encima de la muralla. Nunca escuchaban sonar la trompeta del jubileo. Ellos tocaban la trompeta y no podían salir libres. Y me temo mucho que una de las cosas que tuvimos en el principio, ¿cómo es que los antiguos predicaron en contra de organizarnos? Y nosotros nos dimos la vuelta e hicimos la misma cosa por la que nuestros padres tanto lucharon por salir. Y la ciudad amurallada, me temo que muchos de nosotros hoy, muchos de nuestro pueblo pentecostal se han amurallado dentro de alguna denominación, alguna organización en alguna parte y nunca escucharán el sonido del jubileo y nunca más regresarán a la herencia. Párrafo 28. Ahora recuerden, los que estaban dentro de la muralla nunca podían salir libres, eran esclavos por el resto de sus vidas. El dueño los tenía en posesión si ellos ponían su herencia en una ciudad que estuviera amurallada. Pero si estaban afuera en ciudades muy pequeñas que no estuvieran amuralladas, entonces eran consideradas como llanuras que podían salir libres en el jubileo. Yo no deseo criticar, pero únicamente deseo declarar lo que es la verdad, lo que es realmente verdad escritural. Párrafo 29. Ahora hallamos que muchos de nosotros en estos últimos días, en nuestra organización pentecostal, hemos entrado y nos hemos organizado y rechazamos el liderazgo del Espíritu Santo por medio de la sabiduría de algunos grupos de personas. En lugar de tener compañerismo el uno con el otro, eso nos ha dividido y separado, formando varias organizaciones distintas de personas. Y al hacerlo, eso ha hecho pedazos nuestra herencia. Ahora, dentro de estas murallas, si alguna vez llegamos a estar amurallados hasta el punto en que no podemos aceptar la palabra y el Espíritu Santo y tengamos que tomar los credos y demás de una iglesia en vez del poder del Espíritu Santo, el jubileo nunca significará nada para esa persona. No importa cuánto usted pueda decir que su madre o su padre le dejó su herencia, pero usted se vendió y se amuralló. Y se metió en un credo y aceptó este dogma que fue inyectado con su compañerismo, en lugar de ser libre en Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Párrafo 30, por último. Allá en aquella edad, cuando la iglesia primitiva comenzó a juntarse, inmediatamente tuvieron que empezar a organizarse. Y cuando lo hicieron, por cuanto tenían temor que alguien más fuera un líder, tomara un grupito, tuvieron cuestiones que se presentaron y entonces ellos tuvieron que organizar estas cuestiones. Si tan solo hubieran dejado ese quieto y hubieran permitido que el Espíritu Santo limpiara las hierbas y sacara dirigiera y colocara a la iglesia, hubiera estado más avanzada en poder espiritual de lo que está hoy. Sí. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Regreso y Jubileo. Párrafo 31. Ahora, un hombre y su familia podían regresar a su herencia original si podían escuchar la trompeta del jubileo sonar y sabían lo que eso significaba para ellos. Ahora,
si escuchaban al sacerdote, al ministro. La trompeta es el evangelio. Cuando ellos la escuchaban y sabían lo que significaba y sabían que esa era su herencia, no importaba dónde estuvieran perdidos, cuán lejos tuvieran que regresar o lo que ellos tuvieran que hacer, ellos tenían el privilegio de volver y recibir de nuevo su herencia. La familia entera podía venir y recibir su herencia. 32. Así es en esta noche. Que hombres y mujeres de aquí de Luisiana, que saben de las cosas que conocemos y hemos escuchado de nuestro hermano y de otros sobre nuestra experiencia pentecostal de hace años, y se dan cuenta de que nos hemos amurallado. Nos hemos amurallado y alejado nosotros mismos tanto de eso que tenemos que oír lo que alguien más dice en vez de lo que es el así dice el Señor y poder oír lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ahora es la hora del jubileo. Regrese a su herencia original otra vez, a un verdadero Espíritu Santo. Recuerden, él podía salir libre y no tenía que pagar nada. No tenía que hacer nada, solo levantarse e irse. Eso era todo lo que tenía que hacer, regresar. Si reconocía el sonido de la trompeta, pero tenía que conocer el sonido de la trompeta, ¿ven? Porque ellos eran hijos de Dios. 33. En San Juan 8:35, Jesús dijo que el Hijo permanece en casa para siempre. Ahora, un siervo no permanece. Un siervo no permanece. Recuerden, ese es, él es un hijo, no un siervo. Si él es un hijo, él nació como hijo. Si es un siervo, él fue unido o comprado. Oh, no hay tal cosa como unirse a la iglesia. No hay palabra para eso en la Biblia. Usted no puede unirse a la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, en el cual usted tiene que nacer por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y no hay tal cosa como unirse a la iglesia. 34. En el capítulo 17 de Apocalipsis, si leen en el diálogo enfático de los manuscritos originales del Vaticano, encontrarán que en Apocalipsis 17, en la versión King James, dice: y ella estaba llena de nombres de blasfemia. La iglesia prostituta, una hija. Ella tenía hijas, tenía muchas hijas asociadas con ella, y ella era una prostituta. La primera religión organizada que existió se organizó en Nicea, Roma, después del Concilio de Nicea. Luego, ella se convirtió en una organización, en una iglesia cristiana universal, de una organización, y tuvo hijas. La Biblia King James dice así: ella tenía nombre de blasfemia, pero en el dialog original dice que ella estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué diferencia hay entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? Para mí eso significa, yo no sé, yo si estoy equivocado, que Dios me perdone, pero significa iglesias que han adoptado nombres de cristianismo, pero viven como el mundo, se comportan como el mundo y hacen las cosas del mundo y han traído una desgracia sobre la verdadera iglesia del Dios vivo y ellos se unen a las tales. Usted pudiera unirse a la logia metodista, a la logia presbiteriana o pentecostal, pero no puede unirse a la iglesia. Usted debe nacer en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. Ahora, vemos a dónde estamos llegando. Muy bien, recuerden, los hijos permanecen. Están allí para siempre. Son llevados hasta allí por predestinación. Efesios 1:5. Predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo desde
antes de la fundación del mundo. Son hijos que han nacido en la iglesia de Dios y permanecen allí para siempre, porque nacieron en ella. Eso es correcto. Ahora, recuerden que un siervo recibía su recompensa o su salario, pero nunca era libre en el jubileo. No, señor, un siervo que no era israelita de nacimiento no era libre en el jubileo. Tenía que haber nacido para poder ser libre en el jubileo. Él recibía su salario y mucha gente recibe su recompensa. Jesús dijo de los hipócritas: ellos tienen su recompensa, pero ustedes son diferentes. Sí, eso era lo que Jesús estaba diciendo de los judíos en San Juan 8. Ellos decían: nosotros somos libres. Él dijo: los siervos no permanecen en la casa. Pero cuando él les dio el nacimiento, ya no eran siervos, eran hijos y coherederos con él en el reino. Así es con la iglesia. Somos coherederos con Cristo en el reino, herederos de todas las cosas de Dios a través de él. Amén. Ahora, hallamos que la iglesia se desvió en la misma dirección que sus antepasados. La primera organización de iglesias así ha sido en todas las edades, pero los siervos nunca serán libres. Ellos no escucharán la palabra, no creerán la palabra. Los siervos escuchaban el sonar de la trompeta, ese sacerdote cabalgando por la tierra, sonando esta trompeta que todo hombre era libre. La sonaba por todas partes, trayendo libertad a toda la tierra. Y todo el que había nacido judío sabía que podía regresar a su herencia. No importaba cuán lejos había sido vendido o qué había sucedido, él podía regresar porque había nacido en la casa. Él había nacido en casa de su padre, pero el siervo no sabía lo que estaba haciendo. Oh, hermano. 37. Ambos estaban trabajando para el mismo amo. Habían sido vendidos bajo pecado. Muchos pentecostales en esta noche han sido vendidos de la misma manera. Oh, hermano, regrese. Regresen a su herencia original. Todos ustedes, desen la vuelta y regresen. Es tiempo de regresar. Ahora, el esclavo pagano no podía hacer eso. Él no sabía nada al respecto. Y después de todo, un pagano quiere decir un incrédulo en la palabra. Muchos de ellos aceptarán dogmas, rituales y credos de la iglesia en vez de escuchar la verdadera palabra. Y cuando la verdadera palabra suena por sí misma, ellos no saben qué se está hablando. Ellos quieren llamarlo a uno un santo rodador. Quieren llamarlo loco, como lo hicieron con sus antepasados hace 50 años en Luisiana, como fue en los días de Pablo, en el camino que llaman herejía, así, siervo al Dios de nuestros padres. ¿Ven? El pagano no sabe nada de eso, aunque profese ser algo, pero sin embargo, un pagano es un incrédulo. Incrédulo en la palabra de Dios. Eso lo convierte en pagano. 38. Era únicamente para los elegidos, los escogidos de Dios. Así es hoy. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Es Dios el que lo hace. Dios por su gracia. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Fue la gracia de Dios que Él escogiera a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Esa iglesia escuchará la palabra de Dios. Ellos rechazarán todo credo, toda organización y denominación que son contrarias y servirán a Dios por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ellos ciertamente conocen el sonido de la trompeta que dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿De qué está usted? ¿Está hablando? De la palabra. Usted dirá:
¿Es esa la voz de Dios? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mis ovejas oyen eso, ellas la conocen, al extraño no seguirán. Ellos no escuchan estos credos, ellos no escuchan estos dogmas, ni esas cosas que han sido inyectadas para formar una organización en vez de un cuerpo. Más me apropiaste cuerpo, dijo Dios, hechos o hebreos. Más me apropiaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me apropiaste cuerpo, un cuerpo de creyentes, un cuerpo que ha nacido, 39, antes de poder ser un cuerpo de seres humanos, antes de yo poder actuar, caminar y hablar como un humano, tengo que haber nacido como humano. ¿Cómo podría saber el nudo de un árbol? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo podría decir, yo no me comporto así? La única manera de hacerlo es naciendo igual que yo. Así es como está muerta la organización. Alejó a la gente porque se fue tras un credo. Pero para ser un hijo de Dios, se tiene que nacer del Espíritu de Dios. Entonces usted llega a ser como Cristo y hace las obras de Cristo. Entonces usted ya no será raro para esa gente. Un humano que se comporta como humano no es raro. Y un cristiano que se comporta como cristiano, nacido del mismo espíritu, observen al grupo pentecostal en el principio. Ese mismo grupo pentecostal se comporta igual si es nacido del mismo espíritu, porque ha nacido. Por eso es que hoy día la gente no entiende a la iglesia. Y la iglesia ha comenzado a volverse fría y formal, siguiendo credos y cosas y apartándose de la guianza del Espíritu Santo. Muy bien. 40. Otros no conocen el sonido de la trompeta. La Biblia dice que el esclavo está atado de generación en generación. Todo el que entraba a esta ciudad y compraba una propiedad quedaba atado. Él no podía redimir su propiedad en el jubileo. No quedaba libre y él no podía redimirla. Le quedaba al que la compraba de generación en generación. Eso es lo que las escrituras dicen aquí. Él tenía que quedarse en aquella ciudad junto con su propiedad, porque era allí donde estaba su herencia, en la ciudad. Él no era libre de volver, porque se había vendido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, predicado en Jefferson, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. El párrafo 41 dice, ahora, decimos que de generación en generación. No hace mucho le pregunté a un hombre, una vez al doctor Boswell, supongo que recuerden al hermano Boswell. Él dijo, una noche le pregunté a una joven en Toronto, Canadá, ¿es usted cristiana? Ella dijo, quiero que entienda que yo enciendo una vela todas las noches. Como vean, eso era todo lo que ella sabía del cristianismo. Quiero que sepa que yo soy americana. Una vez yo le pregunté a una mujer que si era cristiana y ella me dijo. Yo le dije, eso nada tiene que ver con esto. En una ocasión yo iba a orar por una mujer y la dama dijo, ¡jale esa cortina allí! Yo le dije, bueno, yo solamente iba a hacer una oración. Ella dijo, ¡jale esa cortina! Yo dije, está bien, ¿no es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo le dije, eso testifica muy bien que usted no lo es. Ven, ven, ven. Párrafo 42, vea, si usted dice metodista, ese es solo un nombre blasfemo. Si dice bautista, ese es solo un nombre blasfemo. Nosotros le podemos decir amén a eso. Pero hermano, permítame hacerle una pregunta.
qué de Pentecostés, si no es una experiencia de nacer de nuevo, sigue siendo un nombre blasfemo que toma el modelo del principio. Correcto, eso es correcto. Ven, ellos no se conocen el uno al otro, no conocen el compañerismo. Todo lo que ellos conocen es su credo. Simplemente están establecidas como alguna especie de logia, como logias. Yo, ahora, las logias están bien si ustedes quieren pertenecer a ellas, pero no asocie eso con la iglesia. La iglesia son un grupo de creyentes nacidos de nuevo que están en Cristo por el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos no son del mundo, están fuera del mundo y son distintos del mundo. Eso es lo que los hace ser lo que son. Sus vidas están muertas y ellos están escondidos en Cristo y muertos en Cristo y escondidos y sellados por el Espíritu Santo. Ellos están apartados de las cosas del mundo. Párrafo 43. El esclavo era de generación en generación. Una mujer dijo, bueno, yo soy luterana. Muy bien, el hermano Branham aclara su garganta. Disculpen. Soy luterana, mi madre fue luterana y mi abuelo fue luterano. Muy bien, esclavos del uno al otro. Van pasando y así permanecen. Ustedes nunca saldrán libres en el jubileo. Usted pudiera predicar la palabra, pudiera ver al Espíritu Santo sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, hablar lenguas e interpretarlas exactamente como dice la Biblia, pero usted no conoce el sonido de la trompeta. Correcto. Esa es la verdad. No conocen el sonido de la trompeta. Se han vendido. Han puesto su herencia allá atrás en alguna ciudad amurallada. Párrafo 44. Nuestra iglesia pentecostal ha hecho la misma cosa. Sí, la pusieron en una ciudad amurallada donde no oyen la palabra de Dios. Dicen, si sí, ellos no vienen de esta manera, si no vienen a nuestra iglesia, bueno, entonces no es la cosa correcta. Si su nombre no está en nuestros libros de registro, usted no puede irse en el rapto. Su nombre está en el libro de la vida del Cordero y fue puesto allí antes de la fundación del mundo y no hay nada que pueda borrarlo. Mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. Sí, Señor. Párrafo 45. Si el siervo rico, un hombre iba y se convertía en siervo, se hacía rico y compraba a un hermano. Ahora, ese hermano podía ser redimido por un pariente. Un pariente podía ir y rescatarlo en el año de jubileo. Podía redimirlo. ¡Qué Cristo tan hermoso tenemos aquí de un cuadro hermoso! Mejor dicho, de Cristo. ¿Cómo era que un esclavo peregrino, vendido allá en esas ciudades ricas, vendido a las riquezas de la organización, pero una noche, un hermano pariente que sabe que él está allí, pone su Biblia bajo el brazo y va atrás de él? Un pariente, porque tiene el mismo espíritu, nació en la misma, va y lo llama para sacarlo de ese grupo. Él es el pariente redentor. ¿Cómo es que ese cuadro fue representado tan maravillosamente en el libro de Ruth? Cuando Boaz ocupó el nombre de un pariente redentor representando a Cristo. Párrafo 46. La iglesia ahora es como Israel. La iglesia es como Israel cuando salió de Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios por su maravillosa gracia, sin ninguna organización o cualquier otra cosa, llamó a Israel a su salud. Él los llamó a su herencia. Él, gracia, les proveyó un profeta. Gracia les dio una columna de fuego. Gracia les dio un cordero para el sacrificio. Gracia les dio poder. Gracia les dio liberación. Gracia les dio victoria. Gracia les dio a ellos todas esas cosas. Y ellos danzaron en el espíritu, gritaron y alabaron a Dios por eso. Pero no se imaginaban, cuando estaban danzando allí en las riberas del Jordán o del Mar Muerto, que estaban a 40 años de la tierra. Apenas estaban como a 5 días. Pero cometieron su grave error en Éxodo 19, donde aceptaron la ley en vez de la gracia, donde rechazaron la manera de Dios para tener su propia manera. Danos algo que hacer. Esa ha sido la idea del hombre todo el tiempo. Párrafo 45, 47, perdón. Ahora, recuerden, ha sido la idea del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Adán expresó eso en el huerto del Edén, cuando estaba perdido.
En vez de regresar a Dios para hallar gracia, él trató de hacerse un delantal. Y desde entonces él ha intentado tener algo que hacer para la redención, cuando la redención es una oferta gratuita de la gracia de Dios y solo Dios. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. Dios lo salvó. No hay nada en absoluto que usted pueda hacer. Pero el hombre quiere hacer algo al respecto. Ellos aceptan eso hoy, así como hace 50 años, cuando sus madres y padres, ustedes pentecostales aquí en esta noche, cuando aquellos veteranos y este que está sentado aquí detrás del púlpito esta noche, clamaban y alababan a Dios, ellos salieron de esas organizaciones. Pues si usted les habla de organización, ellos se reían en su cara. Ellos eran libres, sí, señor. Ellos gritaban y alababan a Dios. Hablaban en lenguas. Tenían señales, maravillas y milagros. El Espíritu Santo descendió. Ellos vieron la forma literal de Cristo. Hicieron grandes señales y maravillas. Sufrieron, sangraron, pasaron por amargas persecuciones y todo por esa causa. 48. ¿Y qué hicieron ahora? Lo mismo que hizo Israel. Ellos también cometieron su grave error. Quisieron organizarse. ¿Y qué le causó eso a Israel? ¿Qué le hizo eso a Israel? No quisieron aceptar el liderazgo del Espíritu Santo. No quisieron aceptar el liderazgo de Moisés. Ellos incluso trataron de levantar a Coré, Datán y los demás para que los dirigieran. No querían el liderazgo que Dios les había provisto. Y hoy nosotros no queremos. A la iglesia no quiere el liderazgo que Dios ha provisto. Ellos tratan de pensar en otra manera. Van a los seminarios, educan a sus hombres y ellos regresan con una experiencia teológica. Oh, yo prefiero tener un hombre predicándome que no conociera su abecedario, que nunca estuvo en un seminario teológico, pero que haya tenido una experiencia con Dios aquí en un cerro de retama, en alguna parte detrás de un tronco y que Dios lo haya llenado con el Espíritu Santo. Ciertamente. Dejemos que sea dirigido por el Espíritu. Dios hará que todo se mueva en dirección hacia Él. Es como un imán. No puede esconderse. Es como una casa en llamas cuando el viento sopla fuertemente. No se puede apagar porque seguirá ardiendo. Él está ardiendo para Cristo. Uno no puede hacer nada al respecto. Sí. Párrafo 49. Pero, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo que hizo Israel. Oh, ellos tuvieron victoria, gritaron, danzaron, hablaron en lenguas en Pentecostés hace 50 años aquí en Luisiana. Pero así como Israel quisieron hacer algo por sí mismos, así también la iglesia pentecostal organizaron las asambleas de Dios. Luego después vinieron las otras, creo que se llamaba La Unida o algo así. Luego vino otra, y después otra, y después otra, y luego otra, hasta llegar donde están hoy. ¿Saben ustedes lo que han hecho? Lo mismo que hizo Israel, cuando ellos rechazaron el plan provisto por Dios para ellos, comenzaron a vagar. Eso es lo que la iglesia ha hecho hoy. Vagar por allí, aceptando de todo en su denominación. Fumadores de tabaco y gente impía que se ha casado 4 o 5 veces y todo lo demás, y les permiten predicar y sacan a un cantante montañés de allá de la cantina en una noche y le permiten tocar en la plataforma en la noche siguiente. Pues eso es una desgracia para la iglesia del Dios vivo pensar en tal cosa. Ciertamente. ¿Qué hicieron ellos? Ha producido nombres blasfemos. Echó a Pentecostés, el mero nombre de que debería ser santo. Lo ha echado en un lugar donde ellos dicen, él es pentecostal, ella es pentecostal, ellos son pentecostales. Miren lo que hacen y cómo se comportan. Eso es correcto. Nombres blasfemos, seguro. Eso es la verdad. Párrafo 50, por último. Sí. Señor, ellos cometieron un error grave cuando hicieron eso y vagaron por 40 años. Eso fue exactamente lo que hicieron. Vagaron por 40 años cuando no estaban a más de 5 días de la tierra prometida. Son como 40 millas desde el Mar Rojo hasta donde cruzaron el Jordán. Como 40 millas. Pudieron haber caminado 3 o 4 días y haber entrado a la tierra prometida. Pero ellos hicieron su propia elección. Y esta noche la iglesia debería ser gloriosa, sin mancha, sin arruga.
Y si los padres hubieran aceptado permanecer con el Espíritu Santo, con el que Dios los sacó de aquellas organizaciones, pero volvieron directamente a eso como un perro a su vómito y la puerca al revolcarse en el cieno. Ellos regresaron de nuevo a eso y ahora nosotros hemos andado otros 50 años vagando en el desierto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, del día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Que le bendiga. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Regreso y Jubileo, párrafo 51. Pero llegó un tiempo cuando Dios dijo: Ustedes han estado en este monte lo suficiente. Vamos, crucemos. Que esa sea la experiencia de Luisiana en este jubileo. Que sea nuestra experiencia nuevamente, que Dios, el Espíritu Santo, le hable a la gente de esta generación, sus hijos, como ellos lo hicieron allá cuando los antiguos luchadores murieron peleando y dijeron, si ustedes van a hacer esto, yo haré esto otro. Y si ustedes bautizan en el nombre de Jesús, nosotros no tendremos nada que ver con ustedes. Y si ustedes hacen esto, nosotros tendremos aquello y lo otro. Los antiguos luchadores están muertos. Eso es correcto. Es tiempo de levantarnos y ser hijos de Dios en el nombre de Jesucristo y levantarse a un lugar donde ustedes puedan regresar en este jubileo y escuchar el sonido de la trompeta del Evangelio, de la palabra de Dios. Vosotros sois hermanos. Ustedes no están denominados. Ustedes son hermanos porque no se pueden denominar. Ustedes nacieron como hijos de Dios. Si los esclavos quieren quedarse en las ciudades amuralladas, que se queden, pero ustedes son libres. Amén. Ustedes son libres. Regresemos. Volvamos a nuestra herencia. Volvamos al principio, a ser guiados de nuevo por la inspiración del Espíritu Santo. Allí fue donde ellos cometieron un error. Una vez más, Israel hizo eso. Son cosas que hace la gente. Una vez Israel miró a su alrededor después que se le hubo repartido la herencia, ellos querían ser como el resto del mundo. Deseaban tener un rey. El anciano profeta, los profetas siempre han sido la forma en que Dios le habla al pueblo. La palabra del Señor vino a los profetas. Es el profeta quien les dijo la verdad. Y Samuel se paró allí y les dijo, ¿alguna vez les he quitado su dinero o les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Ellos dijeron, eso es verdad, tú nunca nos has quitado nuestro dinero, nunca nos has quitado nuestro sustento, nunca nos has pedido cosas y nunca nos has dicho algo en el nombre del Señor que no haya sido la verdad. Él dijo, entonces, aléjense de esas cosas, como querer tener un rey sobre ustedes. Dios es vuestro rey. Y eso le desagradó a Dios. Y Samuel lloró delante del Señor, y el Señor le dijo, ellos no te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí. Tú solo eres un instrumento a través del cual yo estoy obrando. Déjalos que lo tengan. Y eso fue exactamente lo que consiguieron. Y nos damos cuenta de las penas que le siguieron. Dios es su rey. Dios es nuestro rey. El Espíritu Santo es nuestro líder. Dios nos da el Espíritu Santo. Quedémonos con él. La Biblia nos da la dirección para ver si es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede prometer algo aquí y negarlo por acá. Tiene que mantener exactamente lo que ha dicho para que siga siendo Dios. Muy bien, tiene que permanecer el Espíritu Santo. Tiene que ser el mismo, ¿sí? Ellos no quisieron creerle a Samuel cuando él tenía la palabra del Señor y se la declaraba a ellos. Israel gritó y danzó. Seguro, ellos se gozaron.
pero se dieron cuenta que estuvieron vagando durante 40 años. Ahora, en nuestro vagar, ¿alguna vez pensaron ustedes en lo que ellos hicieron allá en el desierto? ¿Alguna vez pensaron en lo que Israel hizo? Dios los bendijo. Seguro que sí. Ellos tenían sus huertos, sus cosechas, se casaron con sus esposas, criaron a sus hijos. Dios los bendijo y Él ha bendecido al movimiento pentecostal. Y seguro, pero recuerden, para eso no fue que Dios los envió a vivir en aquel desierto. Ellos solamente debían pasar por el desierto. Iban camino a la tierra prometida. La iglesia debía seguir directamente hacia la promesa. La iglesia en esta noche debería estar en su esplendor de gloria. Ella debería estar esperando la venida del Señor. En lugar de eso, ella está esparcida por todos lados, preguntándose qué es lo correcto. ¿Será esto correcto? ¿Será aquello correcto? ¿Me uniré a esto e iré aquí y acá? Oh, regresen, aléjense de esas cosas. 54. Ahora, ¿qué nos ha hecho esto? ¿Les hizo eso a ellos? ¿Les hizo quedarse en el desierto? Nos ha llevado de regreso al mismo vómito del que salimos. Nos organizamos y nos ha regresado a la misma confusión de la que salimos. ¿No pueden ustedes entender que Dios nunca tuvo una organización? Él nunca ordenó una y nunca habló de una, sino que siempre estuvo en contra de eso. Dios quiere guiar al hombre. Los hombres no se pueden guiar a sí mismos. Ellos dicen, bueno, en la multitud de consejeros. Eso probó ser una gran farsa una vez cuando Josafat fue a encontrarse con Acat y ellos dijeron, consultemos al Señor. Eso sonaba muy escritural. Decían, allí está Ramot de Galaad. Nos pertenece, Dios nos los dio. Los hijos hebreos deberían estar comiéndose ese trigo allí. Pero en lugar de eso, el enemigo se lo está comiendo. ¿No crees tú que deberíamos subir? Y Josafat dijo, él era un hombre bueno con mala compañía. Así son los grupos pentecostales en esta noche. Gente buena, metodista, bautista y así sucesivamente. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia, ¿ven? Mucha gente buena se juntó con las compañías incorrectas, escuchando esos dogmas y rechazaron la palabra. Exactamente así es. Fíjense, Josafat dijo, ¿no deberíamos consultar al Señor? Él dijo, seguro, perdonen. Oh, por supuesto, yo debería saber eso. Tengo 400 profetas hebreos aquí, iré a buscarlos. Entonces él fue y todos ellos profetizaron. Sedequías agarró dos cuernos y dijo, sube pues, seguro, parece lógico. Con eso usted debe obedecer a Dios para permanecer en esta tierra. Ellos dijeron, Dios nos dio la tierra y es nuestra. Pero hay algo que va así es con Pentecostés en esta noche. Ustedes le desobedecieron a Dios cuando se organizaron y se separaron, no teniendo la fe. Usted tal vez sea pentecostal por nombre, pero usted tiene que ser pentecostal bajo condiciones, que la vida de Cristo, la palabra de Dios, pueda fluir a través de usted y manifestarse a sí misma y probar que es Dios y Dios obrando a través de usted, la vida de Cristo en usted. 56. Ahora sabemos que vemos lo que esto, él dijo, bueno, todos ellos decían, suban, el Señor está con ustedes, vayan y sáquenlos de la tierra, ella nos pertenece. Y ustedes saben, eso no le sonaba muy bien a Josafat, él era un hombre espiritual. Él dijo, ¿no hay alguien más a quien podamos consultar? ¿Por qué consultar a otro cuando aquí hay una organización completa con todos los obispos y presbíteros y demás?
Todos ellos están parados aquí. ¿Para qué buscar a alguien más? Él dijo, pero ciertamente hay uno más. Dijo, sí, tengo a uno al que puedo consultar, pero yo le aborrezco. Sí, seguro, ciertamente que él lo odiaba. Él era un verdadero profeta. Dijo, es Miqueas, el hijo de Imla. Hace mucho tiempo la organización lo expulsó. Ya no tienen compañerismo con él. Dijo, vayamos a escucharle. Oh, dijo, yo le aborrezco. Él dijo, no hable así el rey, pero vayamos a oír lo que él va a decir. Obispos y todos dijeron esto y aquello. Tú debes decir lo mismo. Entonces algunos de los presbíteros corrieron y le dijeron, todos los... Él dijo, solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Amén. O deberíamos hacer que el hermano Seth aquí nos cante el coro del amén. Sí, señor. Decir lo que Dios ponga en su boca. Él nunca dirá nada sino su palabra. Un profeta es uno que predice, igual que un vidente, ¿cierto? Así que él dijo, yo diré lo que Dios diga. Y entonces él examinó su visión. Veré qué me dice el Señor esta noche. A la mañana siguiente salió y tenía el así dice el Señor. ¿Por qué? Él la examinó y sabía que aquel verdadero profeta antes que él, a quien vino la palabra del Señor, tenía que estar correcto. Él maldijo a Acat y le dijo que los perros lamerían su sangre y Jezabel sería esparciada por los campos y todo lo demás. Él sabía que nada bueno podía salir de una cosa hipócrita. Les diré que Dios nunca bendecirá a la iglesia mientras que ella se organice y se coloque hacia un lado, lo cual Dios ha probado a través de las edades que él la maldijo. 58. Muéstrenme un grupo de gente donde Dios haya levantado un avivamiento a través de los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, cambelitas o lo que sean. Cuando él levantó un grupo de gente y comenzó un avivamiento, cuando ellos se organizaron, murieron y nunca regresaron. ¿Cómo puede Dios bendecir lo que ya maldijo? Oh, Luisiana, regresa. Es el año del jubileo. Vuelvan a lo suyo. Regresen a su herencia. Ciertamente. Noten, y entonces él subió allá, a la colina, y perdió la vida. Exactamente. Porque fíjense que Miqueas dio su profecía y sabía que su visión cuadraba perfectamente con la palabra del Señor. Ciertamente. ¿Qué nos hizo eso a nosotros? Hizo la misma cosa. Nosotros tomamos multitudes de consejeros para tener mayor seguridad. Eso nos lleva a otro pasaje de las Escrituras. Yo puedo decir, Judas fue y se ahorcó. Y vaya usted y haga lo mismo. Pero eso no cuadra bien con las Escrituras. Usted tiene que hacer que ella diga exactamente lo que dijo, sin ninguna interpretación privada. Léala en la manera como ella dice. Así es como tiene que ser. Y entonces usted siempre regresará a eso. Y Dios tiene que honrarlo. Él vigila su palabra para cumplir sus promesas. ¿Qué nos ha hecho eso a nosotros? En primer lugar, debilitó nuestra fe. Tengo una lista aquí de 10 páginas de cosas escritas de lo que eso nos ha hecho a nosotros. Omitiré parte de ellas. En primer lugar, eso debilitó nuestra fe porque nos separó. Y vimos a otro hermano de otra organización hablando en lenguas y recibe el Espíritu Santo y haciendo las mismas cosas que nosotros hicimos. Y sin embargo, nosotros fuimos enseñados que él es un hipócrita porque no creía en nuestro grupo. Nosotros no estamos divididos, somos un solo cuerpo. Somos uno en esperanza y doctrina, la Biblia, uno en caridad. Eso debilitó nuestra fe. Nos paralizó. Sí, señor. 60. ¿Qué hizo eso? Hizo pollos de águila, aves terrestres de celestiales. ¿Qué?
Un pollo es un ave que está bien, pero es terrestre. Mantiene su nido aquí abajo, donde todas las comadrejas que vienen y pasan por ahí matan sus huevos, agarran sus polluelos y demás. Pero un águila no. Él lo construye tan alto, allá arriba, donde nada puede tocarlo. Ustedes saben, Dios compara su herencia con las águilas. Eso es correcto. Y nosotros tenemos un montón de pollos pentecostales y no de águilas. ¿Qué lo hizo? Les dimos comida para pollos. Eso fue lo que pasó. Alguna clase de credo o denominación y no la palabra del Dios vivo. Nosotros lo jalamos y lo volteamos e hicimos lo que quisimos para formar de eso una organización. Le añadimos dogmas exactamente como hizo la iglesia romana, la misma cosa. Con razón, ella era la madre de las rameras. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, regreso y jubileo, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, sí, Señor, les dieron alimento para pollos, credos denominacionales, y ellos han vivido de eso. Eso es todo lo que conocen. Ellos son terrestres, no saben cómo levantar los pies y elevarse hasta la presencia de Dios y reclamar la victoria. No saben cómo aclamar las alabanzas de Dios. No saben cómo aceptar la sanidad divina. Uno no puede hablar con ellos. Rebuznan como una mula. No saben nada al respecto. Perdónenme si digo algo malo. No fue mi intención decir nada malo. Quiero aclarar un asunto que la gente... Uno puede hablar de sanidad divina y ellos dan la espalda. Todos. Aún nuestros grupos pentecostales le están negando. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia pentecostal? 2000 años la han llevado a eso. Dejen que esta organización pentecostal siga como ha estado. Y en 100 años a partir de hoy, estará peor que la Iglesia Romana. Eso es lo que produce agregar dogma y credos. Produce pollos en vez de águilas. Dios es Jehová Águila. Todos son pequeñitos, son aguiluchos. Hermano, ellos saben cómo volar allá en el cielo por encima de toda esa inmundicia que ocurre aquí abajo. Ellos no quieren ninguna de sus asambleas de corral. Ellos vuelan arriba en el cielo donde están las estrellas. Respiran el aire fresco de pureza. Sí, Señor. ¡Oh, sí! 62. Han modernizado nuestras asambleas. Eso es lo que han hecho. Y otra cosa que han hecho es que han traído inmoralidad a nuestras mujeres. Exactamente. Ponen a nuestros hombres, a nuestros hermanos en las denominaciones y les dicen, si Dios no, si les quitamos la tarjeta, su tarjeta de compañerismo, pues ustedes nunca podrán predicarle a más nadie porque la vamos a chantajear y lo vamos a expulsar. Y ellos tienen miedo. Eso lo hace a él un pollo. Hermano, suéltese, regrese. Este es el jubileo. Usted es un águila. No deje que nadie le diga que es un sopilote o un pollo, perdónenme. Usted es, bueno, un sopilote también y un buitre. Sí, señor, usted es un águila. Sí, señor. A usted no le interesan los viejos credos muertos y denominaciones. Regresemos, somos águilas. Nosotros volamos en las alturas. Amén. Párrafo 63. Un águila puede llegar donde ninguna otra ave puede imaginarse. Si él tratara de seguirla, se desintegraría. Él es un ave creado de manera especial. Ciertamente que sí. Les digo, un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios es un hombre o mujer creado de manera especial. ¡Aleluya! Ellos han nacido por medio del Espíritu a ellos y saben cómo actuar y conducirse y ser hijos de Dios. ¡Amén! Eso es verdad. Ustedes saben que eso es la verdad. Sí, Señor. Nosotros no tenemos que hacer nuestras mujeres antes que era una vergüenza que nuestros se cortaran el cabello. Ellas lo están haciendo. Antes era malo que las mujeres usaran maquillaje. Ellas lo hacen. ¡Pentecostales! No hace mucho fui aquí a una de nuestras famosas iglesias pentecostales. Ellas sabían lo que venía. Así que simplemente fui a predicar la palabra y estuve predicando acerca de eso. Casi todos se levantaron y salieron.
Ni siquiera había suficiente para tener una escuela dominical. Allí salieron mujeres con el cabello cortado, Ricky y Elvis, y todos ellos yéndose por una dirección y por aquí y por allá, y eran maestros de escuela dominical. Y yo dije, ese montón de pollos, ellos no pueden soportar una buena comida fresca. Eso es correcto. Necesitamos el Espíritu Santo. Las águilas comen comida de águilas. Las águilas no viven de credos, viven del Espíritu Santo, viven de Cristo. Las verdaderas águilas de Dios, ellas tienen que nacer de una manera especial. 64. Los pollos dicen, yo también soy un ave. Sé que eres un ave, eso es cierto, pero no un águila. Ellos no escuchan eso, no pueden soportarlo, no pueden llenarse. Ellos sencillamente no pueden tolerarlo, porque ellos no pueden aceptarlo, no saben nada al respecto. Solemnizaron nuestras asambleas, las paralizaron. Nuestras asambleas han sido paralizadas por el modernismo. Tenemos grandes y enormes iglesias muy finas, grandes y finas denominaciones, grandes y excelentes doctores en divinidad. Siempre he tenido respeto por una mujer llamada la señora M.C. Person, la esposa de Roy P.S. Person, una cristiana encantadora. Yo estaba sentado conversando con uno de los hombres del negocio en un desayuno y estábamos sentados allí conversando, teniendo, era una cena. Y entonces el hermano Tifor me dijo, él dijo, hermano Branham, me pregunto por qué usted no ha venido a vernos. Eso hace mucho tiempo. Y la hermana Person provenía de un hogar pentecostal chapada a la antigua. Su padre y madre fueron uno de los antiguos pioneros de Pentecostés. 65. Y yo dije, bueno, empezamos a hablar acerca de otro hermano que estableció una iglesia grande y gastó casi todo lo que ellos tenían en el templo. Yo dije, bueno, ese es un elogio muy pobre para la iglesia aquí. Si van a ir allá a construir una iglesia de $1 millón y ya tienen una construida aquí. Yo dije, hay niños con hambre comiendo del bote de la basura. Ellos tienen hambre, eso es todo. Y cuando comenzamos a hablar de eso, la hermana Person se levantó y dijo, Rob, eso es verdad. Ella dijo, ¿qué es lo que tenemos aquí sino un elefante blanco de $1 millón? Yo les dije, si regresan a ese evangelio por el cual se paró la señora M.C. Person, el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios, en vez de doctores en PhD, LLD, con todo ese tipo de educación aquí, necesitamos volver a Pentecostés, al Evangelio, al liderazgo del Espíritu Santo. Sí, Señor, vaya allá afuera y vea a esas mujeres predicadoras con el cabello corto y todo tipo de... Ustedes saben cómo ellas se comportaban. ¿Saben lo que hace eso? El otro día fui aquí en el país y nunca vi a una mujer aquí en Los Ángeles. Yo iba a orar por ella. Yo pensaba que ella tenía lepra. Yo había visto lepra y no se parecía a eso. Una cosa verde debajo de los ojos y de todo de esa manera. Yo iba a acercarme como para decirle, señora, soy un misionero y he visto lepra, he visto pelagra, he visto de todo. Pero nunca había visto algo así. Soy ministro. ¿Me permitiría orar por usted? Por acá venía otra que se veía igual. Yo pensé, espere un momento. Para vos 66. ¿Qué era aquello? Bueno, es una vergüenza. Quizás sea una mujer hermosa, pero ustedes saben que no deben verse como un monstruo o algo prehistórico, algo que salió de alguna parte que llaman Marte. Usted es una santa de Dios nacida de nuevo. Permanezca de la manera como Dios lo hizo. Eso es correcto. Muchas de esas mujeres pentecostales, cuando una mujer hace eso, es falsa en lo exterior. Lo de afuera solo expresa lo que está por dentro. Es falsa en su interior. Ella tiene una denominación falsa a lo que está aferrando en vez de Cristo debería llenar su vida con el poder de su resurrección. En lugar de eso, ella ha adoptado un credo hecho por el hombre. Lo de afuera siempre expresa lo que está por dentro. El árbol se conoce por el fruto que produce. ¡Oh, hermano! Yo sé que ustedes pudieran pensar que soy muy crítico. Pero no lo soy, solo estoy tratando de decirles lo que es la verdad. Miren a dónde ha llevado eso a nuestras iglesias hoy. Miren dónde estamos. Pues nuestras madres no hubieran pensado en tal cosa.
Nuestros hermanos no hubieran pensado en tal cosa como una organización, pues si pudieran regresar a aquellos primeros días y mencionaron algo de eso, ellos se reirían en sus caras y dirían: nosotros salimos del vómito, salimos de ese cielo, Dios nos sacó. Nosotros no queremos regresar como Israel por las ollas del carne de Egipto. Dios nos sacó, pero nosotros hemos estado queriendo volver. Nosotros regresamos y vemos lo que tenemos. Lo mismo que hicieron aquellos. La olla no puede llamar negro a sartén. Eso es correcto. 6 de 1 y media docena del otro. Los credos y demás cosas de lo que han hecho es separarnos. Pero hermano, pudiera seguir con esto por mucho tiempo, pero no vamos a hacerlo. Déjenme darles una buena noticia. Es el año del jubileo. Si ustedes se han mezclado en ese tipo de cosas, regresemos. Nosotros tenemos una herencia. Los padres de Pentecostés lucharon para alcanzar el premio y navegaron por mares sangrientos. No caminemos en este lecho de rosas al unirnos a alguna organización y ponernos cómodos y decir: bendito sea Dios, yo soy pentecostal. Obtengamos la experiencia. Regresemos a Dios. Regresemos al alimento de águilas. Regresemos al liderazgo del Espíritu Santo. Regresemos a la palabra de Dios. Volvamos a la oración y el ayuno. Pues la iglesia olvidó los servicios en las calles hace tiempo. La iglesia se olvidó de las largas noches de oración. Bueno, ya no pueden orar 15 minutos. Oye, hermanos, cuando lo hacen es algo formal y la mitad se quedan dormidos. Pues es una desgracia. Son pollos tratando de comer alimento para águilas. Ustedes no pueden hacerlo. No lo van a digerir. Eso es correcto. Ustedes no fueron hechos para eso. No fueron hechos para la parte difícil. Tienen que ser de robustos. Y la única manera de llegar a hacerlo es naciendo de nuevo, cambiar de dirección y regresar. Amén. Sí, Señor. Párrafo 68. Sí, Señor, es tiempo de regresar. ¿Regresar a qué, hermano Branham? ¿Regresar a la organización de lo que salí? No, regresar a su herencia, la herencia que nuestro padre nos ha dejado. ¿Qué clase de herencia nos dejó él? Esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Esa es la herencia. No, vayan y únanse a esta o aquella. Esperen hasta que venga el poder de lo alto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta un día? ¿Dos días? Esperen hasta. No acepten alguna emoción, alguna sensación. Esperen allí hasta que estén muertos, sepultados y nazcan de nuevo en Cristo Jesús. Y cada latido de su vida produzca a Jesucristo, de manera que ustedes puedan ver la vida de Cristo reflejada en su vida, en la manera en que ustedes se conducen. Sí, Señor, hasta que encuentren ese poder como lo tuvieron allá en el principio. Párrafo 69. De regreso a una herencia pentecostal. Sí, Señor, esa es su posesión. La denominación no es su posesión. Pentecostés es su posesión, no una organización pentecostal. Sus padres salieron de esa cosa. La experiencia pentecostal es su posesión. Examinémonos a nosotros mismos. El sonar de la trompeta. ¿Qué clase de trompeta? La palabra, la trompeta de Dios, el Espíritu Santo en la palabra. Oh, el poeta realmente lo expresó correctamente cuando dijo: las naciones están en quiebra, Israel está despertando, las señales que los profetas predijeron, los días de los gentiles contados están, cargados de horrores, regresen, oh, dispersos a los suyos. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos del Espíritu. Mantengan sus lámparas arregladas y limpias. Párrafo 70, por último. Hoy en día tenemos predicadores educados, con ética, eruditos, finos, graduados, que pueden pararse erguidos y nunca moverse. Nunca se alborotan el cabello. Nunca sudan ni una gota. Y se paran allí y hablan y, oh, presentan los artículos de la iglesia y demás cosas. Tan bonito en 15 minutos mientras ustedes se duermen. Luego se van a sus hogares y se llaman a sí mismos pentecostales. Hermano,
Necesitamos a un viejo predicador montañés, rústico, que salga con unos pantalones de pecheras puestos y suba al púlpito, aleluya, ungido con el poder de Dios. Él no habrá predicado ni 5 minutos cuando ya el Espíritu habrá tomado a la iglesia y pasarán el resto de la noche gozándose en las alturas. Ellos son águilas, no andarán por allí picoteando en los gallineros. Ellos subirán a las alturas para buscar su alimento. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Regreso y Jubileo, párrafo 71. El sonar de la trompeta. Sí, señor, los dispersos regresan, pero si usted ha vendido su herencia, si se comprometió y ha hecho estas cosas, ¿qué estoy diciendo? Regresen. Si ustedes se han unido a una secta, si ustedes se han unido a una secta que trata de mantenerlos alejados del compañerismo con otros hermanos, sálganse de esa cosa. Este es el jubileo, amén. Me siento religioso. Regresen, regresen. Este es el jubileo. No dejen que se les pase, recuerden. No dejen que se les pase. Si ustedes se han vendido, si se fueron al mundo, si han pecado, si saben que una vez tuvieron la experiencia, pero fueron y se unieron en donde no pueden tener compañerismo con los demás. Si han hecho todas estas cosas, no me importa lo que hayan hecho. Si usted es un hijo, tiene derecho a regresar ahora, porque es el jubileo. Es tiempo del jubileo. 72. Pero si usted se ha acomodado en algún lugar, en una pared, y ha registrado su nombre allí, y se ha anclado allí, y se ha vuelto gallina, no va a ocurrir mucho con usted, por cuanto usted jamás lo escuchará. Usted saldrá y dirá, bueno, creo que eso estuvo muy bien. Yo he escuchado eso antes. Ven, vaya a casa y duerma hasta ponerse bien, y levántese al día siguiente. Pero convicción, eso no se quita durmiendo. La palabra de Dios, usted no la puede despedir. Si usted es un águila, usted ha captado algo. Esto suena sacrílego y espero para usted, y espero que para ustedes no suene de esa manera. Pero no es mi intención que así sea. Como el campesino que echó la gallina, bueno, él tenía suficientes huevos para echarla. Le faltaba uno, así que colocó uno de águila debajo de ella. Cuando aquel aguilucho nació, era la cosa más graciosa que usted alguna vez haya visto entre aquellos pollos. Era un pájaro raro, así que la gallina cloqueaba y comía y casi todo. Y ese pequeño, aquello no era dieta para él, no podía soportarlo. Y él escuchaba ese cloqueo de la gallina. ¿Qué significa eso? Tenemos cena de pasteles, algo social, bailes, juegos de bunco. ¿Ven? Él era un águila. Él no podía entender aquellas cosas. Un día, la mamá andaba buscándolo. Debió haber sido el año de jubileo para el pequeño. La mamá pasó por encima y gritó. Él miró hacia arriba y dijo, «Eso suena bien». Él escuchó algo. Ella dijo, hijo, tú no eres un pollo, eres un águila, sal de allí. Dijo, mamá, ¿cómo salgo de aquí? Dijo, solo bate las alas. Son tu liberación dada por Dios. Son tu liberación dada por Dios. Tú naciste águila, tienes una herencia, sube más alto. Sal de esa cosa, regresa. Aleteó 4 o 5 veces, y cuando lo hizo,
se posó en el poste del gallinero, en el mero centro de la organización pentecostal. Ella dijo: "Hijo, tendrás que saltar más alto que eso o no podré agarrarte". En el próximo salto, cayó sobre las alas de su mamá y se fue a las alturas. Águilas, regresen. Sí, señor, ahora sabemos que eso es verdad. Ese es el llamado del día, hermano. Regresen. Ustedes no son pollos, son... Ahora bien, la trompeta está sonando. Este es el año 50. Usted escuchó por medio de este anciano patriarca esta mañana y a través de estos mensajes lo que era. Les estoy diciendo en esta noche que la promesa está aquí ahora. Regresemos. Pablo dijo en Hechos, y no, en 1 Corintios 14:8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se aparejará? Hoy tenemos grandes hombres recorriendo el mundo, todas las iglesias organizándose juntas con una gran máquina política, gente saliendo como un gran régimen, entrando en ello. Y cuando menos piensan, los metodistas toman a los suyos y se van por acá, y los bautistas toman a los suyos y se van por allá, y el uno no sabe lo que el otro está haciendo. Por el amor de Dios, eso no es. La trompeta está dando un sonido incierto. Vengan, únanse a este credo. Vengan, únanse a aquel credo. Y la Biblia está diciendo otra cosa. Sí, señor. Si la trompeta no da un sonido cierto, usted no sabe para qué prepararse. Pero cuando usted ve que la trompeta de Dios está proclamando la palabra de Dios y él mismo vindicándola con señales y maravillas, como dijo que haría, eso es correcto. Si la trompeta da un sonido incierto, el capitán en jefe no vindicará el llamamiento. Ahora, hermano, esa fue una ración entera. El capitán en jefe no vindicará ese llamamiento, porque él dijo en Marcos 16, por todo el mundo, y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el capitán en jefe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, aleluya. Ese es el llamado. El capitán dijo: yo los vindicaré por medio de esto. Él también dijo en Juan 14, 12, el capitán en jefe dijo: el que cree en mí, no el que dice que cree, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Amén. Mismo Dios. Ese es el sonido cierto. Aquellos judíos dijeron: pues tú te haces a ti. Él dijo: si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Amén. Tengamos eso en la iglesia. Gloria, ¿correcto? Estas señales seguirán a los que creen. Sus padres anduvieron por todos lados en Luisiana, en una carreta, en un Ford viejo modelo T, con los neumáticos amarrados con alambres, predicando eso contra estos dogmas que ustedes le han añadido. Salgan de eso. Regresen. Arrepiéntanse. Regresen de donde salieron. Este es el año del jubileo. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, señor. Oh, permítanme decir esto. Sé que esto está siendo grabado. Ustedes, iglesia rica de Laodicea, que dicen: no tengo necesidad de nada. Ustedes saben que la Biblia dice que serían de esa manera. Dice: eres tibio. O ustedes dirán: nosotros gritamos y alabamos a Dios. Oh, sí. Israel hizo lo mismo y cometió un error muy terrible. Pero eso no es. Es decir, ese celo ardiente por Dios, nada puede detenerlo. Fíjense allí en Hebreos 11, donde aquellos patriarcas, con solo una señal de Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon boca de leones y escaparon del fuego. 77. Hoy Dios puede enviar a un predicador que martille con esa palabra tan duro como pueda, y nosotros nos dormimos,
nos levantamos y nos vamos. Con razón, ustedes están amurallados. Yo sé que esto está siendo grabado y llegará a muchos lugares. Ven ustedes, esto va a todo el mundo, porque tenemos una venta de cintas completamente alrededor del mundo. Llegan a los misioneros en los campos extranjeros. Y me refiero a todos. Sí, señor, regresen. Este es el tiempo de regresar mientras sigue el llamado. Sí, señor. Estas señales seguirán a los hijos, no a los esclavos ni a los siervos, sino a los hijos. Estas señales seguirán a los creyentes. Y nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Eso es correcto. Usted pudiera decir que lo hace, pero el Espíritu Santo tiene que vindicarlo y probarlo. Sí, señor. 78. Oh, Laodicea rica, con la iglesia afuera. Cristo, fuera de la iglesia, mejor dicho, tocando y tratando de entrar. Dice, soy rica y no tengo necesidad de nada. Seguro, ustedes se van con los metodistas y los bautistas. Los sobrepasan en número, pero ¿dónde está ese poder de Dios que cayó hace 50 años? ¿Dónde está ese celo que ardía en los corazones de aquella gente que andaba por las vías del ferrocarril recogiendo maíz para molerlo y así llevar el evangelio? Nosotros hacemos que se volteen en sus sepulcros. Nosotros le traemos desgracia a nuestros padres y madres, quienes lucharon por obtener el galardón. Y aquí estamos nosotros con lujos en alguna denominación. ¿He dicho lo suficiente para hacerles entender? Se trata de regresar. Dios sacó a su iglesia elegida fuera de esas denominaciones hace 50 años. Dios sacó a aquel remanente. Este es el jubileo. Él está llamando de nuevo. Regresen. Es jubileo. Hace 50 años Dios lo sacó de eso. Y en esta noche Él está tratando de hacerlo nuevamente. Continuaremos mañana en la noche. Ha pasado un cuarto de hora. Inclinemos nuestros rostros. Las naciones están en quiebra. Cristo está en todas partes. Israel está despertando. Ella es una nación independiente. Tiene su propia moneda, su propio ejército. Ella está en las Naciones Unidas. Las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles contados están. Cargados de horrores, con bombas atómicas y todo. O regresen. O dispersos a los suyos. Este es el año del jubileo. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos del Espíritu. Mantengan sus lámparas arregladas y limpias. Alcen la mirada. Su redención cerca está. 80. Regresen. Regresen. El Espíritu Santo clama. Regresen. Puedo pensar en el momento cuando Jesús miró sobre Jerusalén y lloró. Él amaba, pero ellos lo habían rechazado a él. Y un hombre que esté lleno del Espíritu en esta noche puede contemplar a la iglesia y ver un pueblo que debería estar resplandeciendo con el glorioso poder de Dios y el Espíritu Santo dentro de su corazón. Llora con lágrimas de dolor. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios sacó a nuestros padres hace 50 años y nosotros nos regresamos otra vez. Y vean a dónde nos ha llevado eso. Una multitud deshonrosa bajo el nombre de Pentecostés. Gente que fuma, bebe, se casa 3 o 4 veces. Mujeres que se cortan el cabello, se pintan, usan pantalones cortos. Usan ropas inmorales y todo lo demás, pero se llaman a sí mismas hermanas pentecostales. ¡Qué vergüenza para el nombre de Cristo! ¡Qué vergüenza para su iglesia! Con razón él dijo que en Babilonia fueron encontrados nombres blasfemos. Organización, confusión, toda suciedad, toda clase de esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Regresen, pueblo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. La lectura continuamos y para finalizar con este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Párrafo 81 dice: Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en esta noche si la gente cree que esto es verdad y que deberíamos regresar durante este jubileo. Es el último llamado de Dios a su iglesia. Si ustedes lo creen, levanten la mano a Dios y digan, Dios, yo quiero volver. Levanten sus manos y digan, yo lo creo, yo lo creo. Todas las águilas que saben y creen, nuestro Padre Celestial, tú ves estas manos. Al menos la mitad de esta audiencia o más tienen sus manos levantadas. Y ellos saben que esta es la verdad. Dios del cielo, envía el Espíritu Santo, Señor. Veo que las horas se están oscureciendo y los corazones de los hombres se están volviendo fríos y formales. Las iglesias se han alejado, pero ellos no conocen ese celo, amor y poder que conocieron aquellos hace 50 años durante el movimiento pentecostal. Se han hecho a sí mismos pequeñas cuevas, han construido murallas alrededor de sí mismos y no pueden salir en el jubileo. Nunca ha sido así. Y Dios, tú eres un Dios que no cambia. Tú sigues siendo el mismo todo el tiempo. Tus mandamientos no pueden cambiar. Cada decisión es perfecta, por lo tanto no puede ser alterada. Es perfecta, es tu palabra. Permítelo en esta noche, Señor. Permite que tus siervos, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en esta noche si la gente cree que esto es verdad y que deberíamos regresar durante este jubileo. Es el último llamado de Dios a su iglesia. Si ustedes lo creen, levanten la mano a Dios y digan, Dios, yo quiero volver. Levanten sus manos y digan, yo lo creo, yo lo creo. Todas las águilas que saben y creen. Nuestro Padre Celestial, tú ves estas manos, al menos la mitad de esta audiencia o más tiene sus manos levantadas y ellos saben que esta es la verdad de Dios del cielo. Envía el Espíritu Santo, Señor. Veo que las horas se están oscureciendo y los corazones de los hombres se están volviendo fríos y formales. Las iglesias se han alejado, pero ellos no conocen ese celo, amor y poder que conocieron aquellos hace 50 años durante el movimiento pentecostal. Se han hecho a sí mismos pequeñas cuevas, han construido murallas alrededor de sí mismos y no pueden salir en el jubileo. Nunca ha sido así. Y Dios, tú eres un Dios que no cambia. Tú sigues siendo el mismo todo el tiempo. Tus mandamientos no pueden cambiar. Cada decisión es perfecta, por lo tanto no puede ser alterada. Es perfecta, es tu palabra. Permítelo en esta noche, Señor. Permite que tus siervos en todas partes, muchos hombres, te ruego, Dios, que recibas mi ofrenda en esta noche mientras la coloco sobre el altar dorado en el sacrificio. Cristo, quien enseñó la palabra. Y Señor, en esta noche estoy clamando. Permite que tu espíritu traiga de nuevo a la iglesia. Concédelo, Padre. Te encomiendo estas palabras en el nombre de Jesucristo. Encomiendo esta iglesia a ti. Te encomiendo este grupo de gente. Oh, Señor Dios, te ruego que hagas algo por nosotros. Escucha la oración de tu siervo. Concédelo, Señor. Pido este sinceramente con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Párrafo 85. Lo aman a Él. Creen en Él. Creen que es la hora de regresar. Es muy tarde para dar comienzo a un servicio de sanidad ahora. La tendremos mañana en la noche. Es demasiado tarde. Quiero seguir con esto por un momento. ¿Creen ustedes que estoy loco? No estoy loco. No estoy fuera de... Sé perfectamente de lo que estoy hablando. Sé que es la verdad. La iglesia está podrida hasta la médula. Esto es correcto. Ella necesita nacer de nuevo. Ella necesita volver a su herencia. Ella necesita volver a Pentecostés. Ella necesita volver a algo. Oh, usted dirá, yo soy pentecostal. Oh, hermano. Yo me avergüenzo de llamarme pentecostal, no por causa del nombre santo de Pentecostés, sino porque yo podría ser diferente. Deseo rendir mi propia vida. Deseo colocarme sobre el altar de Dios y decir, Señor, tómame, golpéame y moldéame hasta que sea diferente a lo que soy ahora. Hazme tuyo y guíame, Señor. Ya he sido guiado demasiado por los hombres. Quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Estoy confesando que este es Pentecostés y quiero regresar otra vez para ver un avivamiento. Amén.
¿Creen ustedes eso? Levanten mano, nuestras manos y cantemos. Yo le amo. Hermana, denos una nota, por favor. Muy bien, todos levanten sus manos y canten en voz alta. Yo le amo. Y cuando lo hagamos, pongámonos de pie, todos juntos ahora. Expresen que ustedes le aman a Él. Seamos verdaderos pentecostales. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, tararémosle. Ahora, hay un metodista parado al lado suyo, un bautista, un presbiteriano, un pentecostal. Saludémonos de mano y digamos, Dios le bendiga, hermano. Regresemos. Digamos eso al darnos la vuelta y saludar de mano a todos aquí. 88. Mientras la música continúa, mantengamos nuestras manos levantadas. Amémosle. Alabémosle. Oremos a nuestra propia manera. Oren como lo hacen en la iglesia. Todos los que desean recibir un bautismo fresco, muevan las manos para atrás y para adelante. Yo deseo un bautismo fresco de, oh Dios, alabado seas Jesús. Dios, envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Llévanos de regreso, Señor, a aquellas experiencias nuevamente. Perdónanos por nuestros delitos, Señor, y ayúdanos a llegar a este conocimiento del poder y la verdad del Evangelio. Concédelo, Señor, allá en la cruz. Allí mismo donde usted se encuentra, a su manera, allí mismo donde está parado, alabe a Dios, diga, Dios, te voy a aceptar ahora mismo, te prometo ahora mismo que no me soltaré hasta que mi alma regrese a esa clase de experiencia. ¿Cuántos harán eso conmigo? ¿Levantarán la mano? No me soltaré, me agarraré del altar. Yo le amo, yo oraré, oraré. Haré cualquier cosa, Señor. Llévame de regreso a mi herencia. Llévame de nuevo a mi verdadero lugar. Amó, alabado sea Dios, y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 89. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios, envía su poder. Envía a tus profetas, Señor. Envíalos con la palabra. No dejes que se comprometan con nada. Envíalos de vuelta a la Biblia, de vuelta al Espíritu Santo, de vuelta a un celo. Levanta una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú lo prometiste, Señor. Tú lo prometiste. Nosotros te creemos. Yo suplico por cada uno de nosotros, Señor, por mí también. Envíalo. Oh, Señor, envía el poder ahora mismo. Llena cada corazón, te ruego, Señor, que nos envíes aquello que necesitamos. Señor, lo que tú derramaste hace 50 años aquí en los Estados, derrámalo otra vez, oh, Señor. Dios, llena tus copas y derrama el amor de Cristo en nuestros corazones y haznos esa iglesia de que deberíamos ser, Señor, perdonando nuestros pecados. Párrafo 90. Regresamos en esta noche, Señor, como un grupo de personas. Regresamos como personas e individuos. Regresamos a nuestra herencia, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Tú lo prometiste. Hónralo, Señor. Honra tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo, oh Dios, santidad, justicia. Dios habita en las alabanzas de su pueblo, mi salvación, allá en la cruz. Párrafo 91. Mientras permanecen de pie, quiero que este amado anciano patriarca de la fe, la cosa de la cual he estado hablando, hermano, son aquellas por las cuales todos ustedes lucharon hace muchos años. El hermano responde, absolutamente. La iglesia debería volver a eso. ¿No es así, hermano? Hemos hecho como todas las demás denominaciones al principio, fue bueno, maravilloso, y paso a paso han caído en las garras de la maquinaria que ha sido fabricado por un genio humano. Tenemos que volver al espíritu, tenemos que regresar. Escuchen el clamor de ese amado anciano santo desde su corazón, con lágrimas bajando por su rostro. Él sabe que hay almas esperando allá, al otro lado del altar. Jesús vendrá algún día. Espero y ruego que Dios levante hombres y mujeres que regresen y vuelvan a pesar de todo. Regresen otra vez. Es jubileo. Salgan de este mecanismo. Ustedes nunca podrán lograr nada para Dios allí. Ustedes solamente lo están logrando para una organización. Salgamos y logremos algo para Dios. Y ustedes solamente pueden hacerlo por medio de su mecanismo, el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos dio.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Regreso y Jubileo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 22 de noviembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba oculto para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La manera de volver, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La manera de volver. Párrafo 1. Pueden sentarse. Una profecía es dada. Amén. Es maravilloso ver la simplicidad de la operación del Espíritu en personas que son lo suficientemente humildes para escuchar y creerlo, y simplemente mantenerlo. Cuán agradecidos estamos por esta exhortación de parte de Dios, que debemos estar esperando y que Él hará una obra entre nosotros. Le damos gracias a Él. Miren, me extendí un poquito anoche. Acabo de llegar hace unos momentos y lamento tenerlos parados tanto así, y trataré de apuntarme en esta noche, si me es posible. Y trataré de apurarme en esta noche, si me es posible. Y mañana en la mañana, en el desayuno de los hombres de negocio en el Washington, Jury, y me acaba de informar el hermano que tiene los boletos, que los boletos se tienen que comprar esta misma noche para así tener el cupo correcto, para asegurarse que ellos tengan vendidos suficientes asientos en la mañana, para que ellos puedan tener todo listo. Y él dijo que se aseguren de conseguir sus boletos. Me supongo que estarán allá en la entrada esta noche. Y mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, yo quiero, nunca sé. Pero solo estoy pensando si es la voluntad del Señor. Me gustaría hablar de algo especial mañana en la noche, que es sobre nosotros poseemos todas las cosas en Cristo. Miren, es un pequeño texto conocido, pero hoy solo me vino a mí y quiero hablar acerca de eso mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. Y luego pienso que tenemos un domingo en la mañana. Y luego el domingo en la noche, si es la voluntad del Señor, yo quiero predicar sobre el tema la cuenta regresiva. Listos para que la iglesia se vaya. ¿Ven? La cuenta regresiva. ¿Ven? Ustedes saben lo que es la cuenta regresiva. ¿Ven? Y yo creo que podemos comprobarlo por las escrituras que estamos ahora mismo en la cuenta regresiva. Miren, así que oren por nosotros. Y si ustedes no tienen una iglesia a donde asistir el domingo en la mañana, estaríamos contentos que estén aquí. Y el domingo en la noche, por supuesto, si ustedes tienen su propia iglesia, ese es su primer puesto del deber. Esperamos que ustedes asistan allí. Pero si no, estaríamos contentos que estén con nosotros. 4. Y tengo entendido que en esta noche, si podemos terminar lo suficientemente rápido, vamos a tener una pequeña fila de oración. Billy dijo que él repartió algunas tarjetas de oración aquí. Yo creo que fue así, sí, que vamos a tener una fila de oración para orar por los enfermos. Y algunas veces dijeron, usted debería quedarse con eso de orar por los enfermos. Usted no debería tratar de hacer esto otro. Pero alguien me llamó no hace mucho, dijo, ¿por qué siempre está regañando a esas mujeres?
Bueno, no es que las estoy regañando, dijo. A todos esos hombres acerca de su organización y todo, un hermano muy prominente, yo dije, ¿usted no cree que eso es bíblico, que ellos hagan eso, verdad? Él dijo, no, pero dijo, ¿no lo llamó el Señor para orar por los enfermos? Yo dije, sí. Él dijo, bueno, ¿por qué no se queda usted con eso? Yo dije, sí lo hago. Y él dijo, permita. Si él lo llamó a orar por los enfermos, permita que los predicadores se encarguen de eso. Yo dije, pero ellos no lo estaban haciendo. Él dijo, pues, yo dije, yo tengo que, él dijo, pues, la mayoría de la gente en, yo sé, supongo que 1 millón de personas lo consideran a usted un profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Él dijo, pero la gente piensa de usted de esa manera. Dijo, francamente, yo mismo pienso así. Yo dije, gracias. Dije, a veces él me muestra cosas que van a venir y él nunca me ha mentido todavía y no lo hará. Y porque él es Dios, él no puede. Y él dijo, bueno, si usted es siervo de Dios así, ¿por qué no le enseña usted a esas mujeres y demás cómo recibir grandes dones espirituales en vez de seguir fastidiándolas acerca de cortarse su cabello y usar pantalones cortos y maquillaje y cosas? Dijo, les debería enseñar cosas mayores y cómo ellas pueden recibir grandes dones y hacer algo. Yo dije, ¿cómo va uno a enseñar álgebra cuando ellas ni siquiera le prestan atención a sus ABCs? Y aprendan eso, y luego comenzaremos con algo más. Suena bastante sacrílego. Un ministro anciano, gracias. Un ministro anciano una vez fue a llevar a cabo una reunión en un lugar, y él dijo, predicó la primera noche sobre el arrepentimiento, la segunda noche sobre el arrepentimiento, la tercera noche, la cuarta noche, la quinta noche. Los diáconos se encontraron con él allá atrás y le dijeron, hermano, disfrutamos ese mensaje sobre el arrepentimiento, pero dijeron, ¿no tiene algo más de qué predicar? Él dijo, oh sí, pero esperen hasta que todos ellos se arrepientan primero y luego comenzaremos con algo más. Así que cuando yo entre a la casa de Dios y vea todo bien y en orden, entonces daremos comienzo a otra cosa. ¿Ven ustedes? Así que nosotros estamos, ustedes, yo sí deseo su oración. Yo no digo estas cosas para ser malo. Ustedes saben eso. Yo soy celoso. Son las hijas de Dios, son los hijos de Dios y debemos comportarnos de esa manera. Debemos actuar así y tratar de llegar a ese nivel. A mí me falta mucho. Y ruego sus oraciones y yo estaré orando por ustedes. Así que oraremos juntos unos por otros. Y quizás algún día Dios nos reunirá a todos en una gran cosa que nos levantará y nos sacará de todo este caos aquí. De todos modos, como que me estoy cansando de este viejo lazareto, de todos modos. ¿También ustedes? Me gustaría emprender un vuelo a solas en una de estas mañanas cuando él venga. Miren, anoche anuncié que después de haber hablado del jubileo y llamando a regresar al Pentecostés original y al mensaje, dije que esta noche trataría de hablar un poquito sobre cómo volver. Ustedes saben, no tiene caso decirle a alguien qué hacer, a menos que uno les diga cómo hacerlo. Esa es la cosa. Ahora, allí está el texto que quiero leer. Yo lo he usado antes, pero quizás no exactamente de esa manera, pero pensé que encajaría bien y simplemente lo tengo que traer de esa manera. Así que yo pienso al traer esto de cómo regresar. Y existen muchas maneras de salir, pero solo hay una manera de volver. Un individuo dijo una vez en las montañas, estábamos allá arriba, otro individuo y yo,
los cuales éramos guías autorizados en Colorado. Teníamos un grupo de gente en el otro lado, un rancho dedicado a los turistas, y ellos habían traído a unas personas allí, y el guía mismo se había perdido, y estaba dando vueltas y vueltas por allí. Él llegó a los caballos a donde estábamos. Él dijo: oigan, este individuo que estaba conmigo, el señor Jefferies, era un hombre rápido para responder. Él dijo: oigan, dijo, ¿cómo sale uno de aquí? Dijo, ¿cómo entraste aquí? Él dijo, por allá. Dijo, bueno, entonces esa es la manera de salir. Así que la manera de regresar. Así que eso es exactamente. 8. Leamos ahora en el libro de Segunda de Reyes, en el primer capítulo de Segunda de Reyes, 2 o 3 versículos. Y luego queremos tomar un tema y usarlo como texto. La manera de volver. Después de la muerte de Acat, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Y luego oí al hermano Murray hablar hace unos momentos allí por el interfono. Y él no sabía que yo iba a leer esto como texto, que habla acerca de un bálsamo. Y quiero leer eso en Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no hubo medicina para mi pueblo? Miren, me gustaría decir que estamos muy felices de estar disfrutando este grandioso momento de compañerismo, y espero que el Señor no permita que alguna persona entre aquí sin ser salva y otra sin el Espíritu Santo, pero que sea llena con el Espíritu Santo y que toda persona enferma sea sanada. Estoy en expectativa de eso y lo estamos creyendo. Párrafo 10. Miren, nuestra historia comienza en esta noche con un pueblo que se había alejado de Dios. Y esa es la cosa más miserable que yo pudiera imaginar. Es alguien, un creyente, alejado de Dios. Y nos damos cuenta aquí que este rey de Samaria, Ocosías, la razón que él estaba alejado de Dios era porque había tenido el tipo incorrecto de tutoría, el tipo incorrecto de instrucción. Su madre era una pagana y su padre era un israelita descarriado. Acá, y por medio de eso, él no había sido criado muy bien en el camino del Señor, aunque el pueblo mismo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La manera de volver, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuamos, párrafo 11, dice: y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin un testigo. Y Dios tenía un testigo en aquel día, pero su padre aborrecía a este testigo. Y su nombre era Elías, el profeta. Y su madre aborrecía a este testigo. Pero aún así era el testigo de Dios. No importaba lo demás. Dios siempre ha tenido a un pueblo en alguna parte al que Él puede señalar y decir: ese es. Oh, yo quiero estar en ese número. Estoy seguro que todos queremos estar allí. Es el deseo de todo corazón. Queremos estar en ese número del cual Dios puede decir: este es mi pueblo. Mírenlos, ellos son un ejemplo de lo que yo soy. Ellos están reflejando mi vida en la de ellos. Ellos han rendido su vida y yo estoy reflejando mi vida por medio de la de ellos. ¡Qué cosa tan hermosa!
¿Qué? ¿Cómo eso debe hacer que Dios se sienta bien al saber que Él tiene a alguien en el cual Él puede depositar su confianza? Y Él tenía un hombre, y su nombre era Elías. Párrafo 12. Y miren, Dios había bendecido a este hombre. No siempre las bendiciones materiales significan que uno está bien con Dios, porque Él hace que los malos prosperen. Pero este hombre había sucedido a su padre, a la muerte de su padre, y Ocasías lo había precedido. Y él se estaba yendo exactamente por el mismo camino que su padre y su madre se habían ido haciendo lo malo ante Dios. Y él se cayó por la ventana de su casa y estaba enfermo. Tal vez quizás lo había magullado por dentro, haciéndolo sangrar internamente, o contrajo una enfermedad, quizás una infección debido a su caída. Se pudo haber fracturado sus costillas o perforado sus pulmones o algo por lo cual él estaba muy enfermo. Y él se preguntaba si iba a venir o no. Y así que en vez de ir a hacer lo que debería hacer, él envió a algunos mensajeros, quizás a un guarda del palacio a quien él le tenía confianza. Los envió allá a Ecrón, al dios Baal Zebud, un demonio, un adivino allá, para consultar si él iba a vivir o no. Párrafo 13. Miren, ¿qué cosa tan ofensiva sería eso que un hombre que era el rey sobre un pueblo que se suponía ser espiritual, un pueblo que creía en Dios y aún así su propio líder consultando algo más aparte de la cosa que él debería consultar? Ven, él debería haber sido sabido, él conocía las leyes, había sacerdotes en el país, había iglesias y así, y había un profeta que tenía la palabra del Señor. Y en vez de hacer eso, él quería tomar la ruta más popular. Yo pienso que ese es el problema hoy en día. Nosotros queremos esa ruta más popular. Y cuando Dios provee una manera, la gente se aleja de él. Y Dios provee una manera para que esa gente regrese a él, como yo estaba hablando anoche. Y la gente rehúsa hacerlo. Entonces Dios pregunta, ¿por qué? Él siempre pregunta eso, ¿por qué no lo hiciste? Así que si Él provee una manera y rehusamos hacerlo, entonces Él pregunta, ¿por qué no lo hicimos? Y yo preferiría arreglarlo aquí que esperar que Él me pregunte en el día, en el juicio, ¿por qué yo no lo hice? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, más a otros se les descubren. Yo quiero que los míos se hagan patentes, confesados. Y entonces yo quiero estar bien cuando llegue ese tiempo. Párrafo 14. Como el anciano hermano de color dijo, ¿saben? Hace mucho tiempo dijo, yo hablé con el Señor y él dijo que yo quería el camino sin estorbos. Yo no quería tener ningún problema cuando llegara al río. Así que yo pienso que más o menos de esa manera todos nos sentimos. Eso como que lo expresa, que no queremos ningún problema en el río, porque en aquel tiempo será un tiempo de mucho empuje y codazos. Así que queremos estar seguros que estamos bien. Párrafo 15. Miren, este rey había una manera provista para que él indagara del Señor, pero él rehusó hacerlo. Luego Dios tomó su manera provista, la cual era su profeta. Y quizás el rey ni siquiera consideró a este hombre calvo y barbudo que no se pensaba muy bien de él entre la gente. Su mensaje siempre estaba condenado, condenando e hiriendo y urgiendo. Y a la gente de los alrededores, pero era que él no podía hacer otra cosa. Él era un profeta. La palabra del Señor viene al profeta y el profeta se tiene que parar firme en la palabra. Y cuando la palabra no es obedecida, no hay nada que hacer sino solo reprender. Eso es todo. Así que este individuo no quería ser malo. Él tenía que hacerlo porque él no era gobernado por sus propios pensamientos. Él era gobernado por el Espíritu de Dios. Y de esa manera todos nosotros deberíamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y si lo somos, entonces vemos el pecado y eso nos aflige. Hay algo al respecto. Aún le dolió a Dios en su corazón una vez de haber hecho al hombre, porque el pecado en la tierra era tan horrible. Párrafo 16. Miren, así que él preguntó. Dios tenía una manera para que él lo supiera, pero él no tomó esa manera. Él tomó la manera más popular que había entre a la gente. Y a mí me duele decir esto, pero siempre estamos buscando anuncios. América de regreso a Dios.
la hora de regreso a Dios y cosas así. Pero la cosa es que ellos quieren regresar de la manera que el hombre ha logrado para que ellos regresen. Quieren regresar de la manera de pensar de ellos mismos, a su propia manera de hacerlo. Y usualmente es contrario a la manera de Dios para regresar. Y luego cuando ellos regresan a la manera provista de Dios para que ellos regresen, entonces ellos, Dios les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Párrafo 17. Miren cómo nosotros llamamos un tiempo ahora. Solía ser que los presidentes decían, llamaremos unos 15 minutos de oración. Toda la maquinaria se apagaba. Eso nunca lo logrará. Se requiere un quebrantamiento. Se requiere una muerte. Se requiere una regeneración. No se requiere una hora de oración. Se requiere hasta que uno regrese. Es cuestión de volviendo a los hechos de la fe y volviendo a no. No es algo que uno se imagina. O una declaración de credos, o algo que sea de instrumentalidad humana, sino que es por medio de conocer a Cristo mismo, conocerlo a Él, ni siquiera la palabra. Él, si ustedes lo conocen a Él, ustedes conocen la palabra. Luego ustedes tienen que volver a esa realidad. Párrafo 18. Dios quiere manifestarse Él mismo por medio de su pueblo, y la iglesia quiere manifestarse ella misma al pueblo. Más números, grandes multitudes, gente más rica y así sucesivamente, mejor vestida. Eso es lo que nos metió en el caos en el que estábamos. Sería mejor si todos nos vistiéramos de silicio. Sería mejor si no tuviéramos un empleo yendo a la casa de uno y del otro y viendo si pudiéramos conseguir algo que comer. Yo preferiría ver a la iglesia en esa condición y que estuviera llena del espíritu, que ve la vestida muy elegante y con grandes cosas y luego muriéndose en el espíritu. Párrafo 19. Dios provee una manera y nosotros la rehusamos. No regresamos de la manera que Él nos proveyó para que nosotros regresáramos. Y Ocasías hizo la misma cosa. Él era como muchos de nosotros hoy en día. Él simplemente era muy terco. Él simplemente no quería hacerlo. Sin embargo, él sabía que Elías estaba allá en el desierto. Él sabía que había un Dios en el cielo. Pero él quería tomar la manera más popular e ir allá a donde toda la gente, por medio de esa profetisa que ellos tenían allá, la esposa de Acab, Jezabel, y ella era una pagana. Y ellos querían ir allá a Ecrón y consultar a uno de los ídolos si él habría de recuperarse. Porque siendo rey, si él se humillaba, llegaría a ser menos popular entre el pueblo. Ese es el problema. Párrafo 20, por último. Ese es el problema con la manera que nuestras mujeres lo hacen hoy en día. Esa es la razón que los hombres solían hablar de la cristiandad y decían, yo pertenezco a tal y tal. Eso no tiene nada que ver con ello. Yo pudiera pertenecer a una cierta organización. Eso todavía no significa que usted es un cristiano. La cristiandad no consiste en unirse a algo. La cristiandad consiste en una familia, un nacimiento en una familia. Ustedes son cristianos por un nacimiento. Pero es más popular decir yo soy metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o algo más. Yo soy eso que decir yo he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido sobre mí y yo soy una nueva criatura en Cristo. Es de esa manera. Pero el rey quería ser popular. Y de esa manera la gente lo toma hoy en día. Y ellos pudieran tener avivamientos por todo el país y tener lemas de 1 millón más en tantos años o aumentar su membresía y erudición. ¿Y cuánto más? Y eso nunca, nunca. Ustedes se están alejando más todo el tiempo. La manera para regresar. Dios tiene la manera para regresar. Yo quiero hablarles tocante a esa manera para regresar. Y ustedes deben regresar de la manera que Dios los proveyó para que ustedes regresen. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La manera de volver, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, párrafos 21 al 30. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, La manera de volver. Párrafo 21.
Miren, hablemos de estos, de este rey solo por un momento. La razón que él no quería hacerlo era porque era terco. Él simplemente quería ser como la otra gente. Él tenía sus propias maneras y él quería ser de esa manera. Y él quería ser regresar de la manera popular. Y él quería tomar la manera que Dios le había provisto. Así que él simplemente ignoró a ese profeta y lo que el profeta decía. Porque sin duda que el profeta le decía claramente, arrepiéntete, enmiéndete con Dios. Tú no eres apto para ser un rey. Y oh, ¿cómo le haría caer las plumas ante el pueblo, ven? Como rey. Oh, qué cosas. Él no podía soportar eso. Así que quizás el diablo allá y el ídolo le diría, oh, gran rey, doctor fulano de tal, usted simplemente es, ¿ven? Él podía ser popular entre la gente y tener un gran nombre famoso. Oh, cómo a la gente les encanta los elogios de las cosas. Así que él pensó que si pudiera lograr eso, pues él estaría muy bien con el pueblo. Él sería un hombre culto ante la gente. Y yo espero que ustedes estén leyendo entre líneas lo que estoy queriendo decir. Así pues, él pensó que sería una persona importante entonces, pero él no quería bajarse a donde estaba el hombre que le diría la verdad, y en verdad pensaba que lo estaba engañando. Así que él envió a los siervos. Él dijo, vaya allá y consulten al dios de Ecrón, Baal-Zebú, si voy a sanar de esta enfermedad o no. Y el Señor Dios conoce el corazón de todo hombre. Él conoce la intención. Y él dijo, uno no puede esconder nada de Dios. No, señor. Él dijo, sube allá al camino y encuéntrate con él. Y pregúntale, ¿por qué hace él una cosa como esa? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque él no tiene un profeta? ¿Es porque estas cosas no existen? Entonces, ¿por qué iría él allá y haría una cosa como esa siendo un israelita? Yo me pregunto, ¿por qué los hombres y las mujeres tratan de dominar a la gente dentro del compañerismo de una denominación en vez de regresarlos al fundamento original? Dios sabe respecto a eso, pero es la manera más popular. Yo pertenezco a la tal y tal. Yo soy el doctor fulano de tal, de cierta organización. Yo soy de Purdue, Universidad en Indiana, Estados Unidos. Yo tengo una erudición de tal y tal. Yo tengo mi doctorado en filosofía, mi doctorado en leyes. Eso no quiere decir nada para Dios. Absolutamente nada. Elías quizás no tenía un doctorado en leyes o un doctorado en filosofía. Francamente, no sabemos nada de él. Él simplemente entró en la escena y se fue de la escena de la misma manera. No sabemos quiénes fueron su papá y su mamá. No sabemos nada respecto a él. Pero Dios sí sabía de él. Él había encontrado a un hombre que él podía usar. Y había encontrado a un hombre que no tenía temor. No importaba si toda la nación estaba en contra de él. Él todavía le llamaba negro a lo negro y blanco a lo blanco. Dios, envíanos otro. Eso es correcto. Envíanos a alguien que no tenga temor. Alguien que no tenga que recibir el honor y las alabanzas de los hombres. Alguien que solo mire hacia Dios y le crea a Dios y hable la verdad. Esa persona que haga eso, Dios vindicará que esa verdad es la verdad. Dígame, ¿qué hombre pudiera cerrar los cielos en los días de su ruego? ¿Pudiera Ecrón, el dios de Ecrón, hacer eso? ¿Pudiera el dios de Ecrón hacer las cosas que Elías hizo? Ciertamente que no. Mostró que había un dios vivo con Elías. Pero este hombre estaba tan lleno de orgullo, tan inflado, a tal grado que no quería rebajarse a tal cosa. Pero Elías se ciñó, fue allá y se puso en el camino. Este anciano de apariencia velluda parado allí no traía puesto un traje de clérigo y demás. Pero él,
Él tenía un rostro velludo y quizás su cabeza calva quemada por el sol y su cabello erizado. Ustedes probablemente lo despacharían de su puerta si él anduviera mendigando. Y él llegó allá y se puso en el camino así de esa manera. La Biblia dice que él era velludo y que él está ceñido con un pedazo de cuero. Eso casi no se parecía a un traje de clérigo, pero él no podía presentar ninguna credencial del compañerismo del que él provenía. Pero, hermano, él la traía debajo de su corazón. Él quería compañerismo con Dios porque tenía, así dice el Señor. Esa es la manera de volver. Él tenía, así dice el Señor. No tenía mucho a lo cual mirar, pero debajo de ese cuerpecito flaquito latía un corazón en el cual Dios vivía. Él se puso allí en el camino con sus brazos doblados, vigilando a que llegaran. Se les puso allí mismo en el camino. Y cuando llegaron allí, pues él probablemente cruzó el camino. Se puso allí. Él dijo, regresen y devuélvanse. Y pregúntenle, ¿por qué haría él una cosa como esa? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene un profeta para consultar sobre estas cosas? Por cuanto él ha hecho esto, díganle, así dice el Señor, él no se levantará de esa cama. 26. ¡Oh, qué cosa! Dios obrará a su manera, a pesar de cualquier cosa que cualquier otro pueda hacer al respecto. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer a su propia manera. Nosotros no vamos a detenerlo en lo absoluto. Nosotros ni siquiera vamos a impedirlo. Eso es todo. Él va a hacerlo de todos modos. Él va a tener una iglesia. A mí no me importa quién diga que no y cuántos incrédulos se levanten. Dios va a tener una iglesia sin mancha ni arruga. Va a estar allí. Él ya dijo que él la iba a tener. Miren, solo esforcémonos para ser parte de ella. Eso es todo. Él podría enviar predicadores por todo el país predicando. Todos podrían rechazarlos, echarlos en la cárcel, sacarlos y a puntapiés de la ciudad. Y de todos modos, él tendrá esa iglesia. Como Juan de antaño dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Dios todavía es Dios. Él puede hacer. Él escogió al pequeño Pablo cuando la iglesia había cometido un error en su decisión y habían escogido a Matías. Pero ese Pablo, un pequeño judío de nariz aguileña y muy temperamental, él dijo, te voy a mostrar lo que voy a hacer con él. Él lo hizo uno de los más grandes apóstoles de todos ellos, por cuanto fue una obra que Dios hizo. Miren, encontramos a este profeta hablándoles en el nombre del Señor y enviándolo de regreso. Y el rey dijo, ¿qué tipo de hombre te detuvo? Dijo, él era un hombre de apariencia rara. Dijo, estaba todo vestido de pelo y tenía un pedazo de cuero ciñendo sus lomos. Él dijo, ese era Elías Tesbita. Él sabía que había, no había más remedio. Sabía que algo andaba mal cuando ese Elías regresó y dijo, díganle, así dice el Señor, él no se va a levantar de esa cama. Oh, hermanos, eso lo concluyó. 28. La gente hoy en día pregunta, es simplemente como un paciente sentado en la puerta del médico. Cuando el médico tiene la medicina para la enfermedad del paciente y el paciente rehúsa tomarse esa medicina para su mejoramiento y pueda que él esté tan cerca al remedio hasta que él se sentará allí en la puerta del médico y muere, es porque él rehúsa el remedio. Y es lo mismo con la iglesia. Miren, ellos se sientan en las bancas y mueren como pecadores, mueren como incrédulos. No es porque no hay remedio.
hay bálsamo en Galaad, pero es la propia voluntad terca de la gente. Hay demasiado Espíritu Santo, pero es porque la gente no lo quiere. 29. Jesús dijo que el enfermo necesita un doctor, pero ¿qué si el doctor viene y el enfermo no aceptara al doctor? Entonces, ¿qué bien le haría el doctor? Necesitamos un doctor y el paciente necesita tomarse su medicina, porque este es un mundo enfermo y una iglesia enferma en un tiempo de enfermedad, ¿correcto? Así que si el paciente muere sentado en el umbral del consultorio del doctor, miren, ustedes no pueden culpar al doctor. Si él puede comprobar que tiene la medicina allí, adelante para el remedio. Perdón, él puede comprobar que tiene la medicina allí adentro para el remedio. Tiene la medicina allí adentro el remedio para su cura. Y el paciente se sienta en los escalones. Mira, yo no voy a entrar allí, pues adentro está el remedio. 30, bueno, ustedes tienen una cierta enfermedad. Pues él tiene un botiquín lleno de medicina allí adentro que matará esa enfermedad. Es un veneno que destruye esa enfermedad. Aquí hay otros. Ellos fueron sanados. Mírenlos. Ellos tenían esa enfermedad y ellos ya no la tienen. Y el doctor tiene medicina en abundancia. Y ustedes se sientan en los escalones y dicen, bueno, yo llegué hasta aquí. Si él quiere que sane, él saldrá aquí afuera y hará algo. Oh, no, 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 no es así. No, será por falta de medicina. Es debido a la propia voluntad terca de la gente que no se toma la medicina. Y la iglesia es de la misma manera. Tenemos escritura en abundancia. Tenemos la cosa que enderezará a la iglesia. Tenemos la cosa que los regresará a donde ustedes estaban hace 50 años. Pero ustedes tienen que querer tomársela. Ustedes tienen que querer ser sanados. Una cura para estas enfermedades espirituales, deben tenerla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera de volver, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 23 de noviembre del año 1962. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar. Párrafo 31 dice, miren, es una cosa peligrosa. Tenemos en nuestro país ahora mismo esa vacuna Salk, que se le pide a todos que se la administren, jóvenes y ancianos, para inocularse contra este polio horrible. Y todos, miles fueron a ese que se les administrara. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron ellos eso? ¿Ven ustedes? ¿Ustedes se dan cuenta que al tomar la medicina del doctor, ustedes saben, hace efecto en algunas personas y luego no hace efecto en otras? Porque ustedes saben, no todos fuimos hechos iguales. Miren, tenemos esta penicilina. Yo traigo una tarjeta en mi bolsillo para que si alguna vez tengo un accidente o un doctor nunca me dé penicilina, me mataría. Así que matará a algunas personas y ayudará a otras, porque este suero no hace efecto en toda la gente. Párrafo 32. ¿Han pensado alguna vez de la manera que ellos descubren este suero? De la manera que ellos lo logran es que leen libros y los químicos van y toman ciertos microbios y los mezclan y diferentes venenos hasta que obtienen una fórmula, algo que no matará al paciente, pero que sí matará al microbio, y de esa manera obran. Luego juntan todo esto y luego van y se consiguen un conejillo de indias y escogen una jeringa larga y le administran esto al conejillo de indias y se lo inyectan hasta estar lleno. Y luego, si el conejillo de indias sobrevive eso, entonces se lo inyectan a ustedes y ven si ustedes pueden sobrevivir eso. Bueno, miren, eso está bien. Ellos han logrado grandes cosas, ven, haciendo eso. Pero de esa manera ellos descubren cómo hace efecto en la gente.
Miren, ustedes se dan cuenta que no todos fueron hechos como un conejillo de Indias, así que eso no hace efecto a todos. Pero quiero decirles una cosa, la inoculación de Dios hace efecto en todos, amén. Hace efecto a todos, ayudará a todos aquellos que se lo administren. Párrafo 33. Y Dios hace la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿O no hay allí médico? Entonces, si hay, ¿por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado? ¿La dolencia, la enfermedad de mi hija? Esa sería la iglesia, la hija de mi pueblo, la cual, la iglesia ortodoxa. Él estaba hablándonos directamente a nosotros. La hija de mi pueblo no se ha recuperado de su enfermedad. Es porque no tenemos un médico o no tenemos, él no tiene medicina con qué obrar. No hay bálsamo, no hay médico. Párrafo 34. Miren. Eso nos dice por la ciencia médica hoy en día, la cual sumamente respetamos por estas cosas, que si tenemos estas diferentes enfermedades y dejamos de administrarnos estas inoculaciones, eso no es una cosa peligrosa. Ustedes pudieran perder su vida si no se las administran. Estamos viviendo en un día de pecado y enfermedad. Tenemos más enfermedad que jamás hemos tenido, porque hay más pecado y cosas que jamás hemos tenido. De allí procede la enfermedad. La enfermedad es el resultado del pecado. Antes de que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. Y el pecado vino después de la enfermedad. Bien, quiero decir, la enfermedad vino después del pecado. Discúlpenme. Ellos primero pecaron. Luego las consecuencias del pecado trajeron la enfermedad. Miren, y por lo tanto, hoy, mientras que el pecado aumenta, la enfermedad aumenta. Y tenemos los mejores doctores que jamás hemos tenido. Tenemos mejores medicamentos que jamás hemos tenido. Tenemos más hospitales que jamás hemos tenido. Tenemos hombres mejor entrenados que jamás hemos tenido. Y tenemos más enfermedades que jamás hemos tenido. Porque tenemos más pecado que jamás hemos tenido. Tenemos más gente y cuando la gente empieza a multiplicarse, entonces aparece el pecado y la violencia. Estas grandes ciudades no es como vivir en el campo. Las ciudades amuralladas de las cuales hablamos anoche, y en estas ciudades amuralladas siempre existe el pecado. Y cuando tenemos esta otra clase de ciudades amuralladas espirituales, siempre se está mezclando también todo con su pecado. Párrafo 35. Ahora, nos damos cuenta, los doctores nos dicen que el asesino número uno es el problema del corazón. Bueno, yo no estoy en desacuerdo con el doctor, porque no soy doctor, pero sí digo esto, el asesino número uno no es el problema del corazón, el asesino número uno es el problema del pecado. El pecado es el asesino número uno, no el problema del corazón. Hay tantos que dicen hoy en día, usted sabe, hermano Branham, usted dice estas cosas muy duro. Nosotros tenemos que pecar un poco cada día, simplemente tenemos que hacerlo. Alguien dijo, usted sabe, hermano Branham, oigo que usted condena el fumar. Y yo verdaderamente creo que los hombres no deberían fumar. Yo creo en la santidad, la pureza en todo, alma, cuerpo y espíritu. Y él dijo, nosotros, yo simplemente tengo que fumar y yo tengo que fumar un poquito, simplemente tengo que hacerlo. Y oímos a tantos decir eso, yo tengo que tomar un pequeño trago sociable para poder conservar mi empleo. Oímos de las mujeres decir, yo simplemente tengo que cortarme el cabello y usar vestidos a la moda para tener mi posición social en mi iglesia. Si no lo hago, las mujeres dicen que me veo demasiado vieja. Perdóneme, pero voy a decir algo. Esa es prostitución pentecostal. Correcto. La razón que ellas hacen eso es porque no han probado la inoculación. No han probado el suero de Dios contra el pecado y estas cosas. Correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. No, vamos a continuar. Párrafo 36. Miren. Voy a decirles la manera de volver. Si ustedes quieren volver, deben inocularse. Ustedes deben administrarse el bálsamo de Dios, el suero de Dios. Él lo tiene. Es una doble cura para el pecado.
La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, lo limpia de pecado y los llena para servicio. De esa manera tenemos que volver. Es por medio de esos elementos allí. Ustedes no tienen que hacer esas cosas. No tienen que hacerlo. Y la mismísima razón que ustedes lo hacen. Párrafo 37. Un ministro me dijo no hace mucho. Él le dijo, hermano Branham, yo verdaderamente creo que este bautismo del Espíritu Santo del cual usted habla es la verdad. Yo realmente creo eso. Él dijo, mi iglesia enseña el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros creemos que recibimos del Espíritu Santo cuando creemos, en el momento que creemos, en que Abraham creyó a Dios y él le fue contado por justicia. Y yo dije, eso es verdad. Pero luego Dios le dio el sello de la circuncisión como la confirmación de su fe. Dije, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, todavía Dios nunca ha reconocido su fe. Eso es correcto. Nosotros somos los hijos de Abraham. Él dijo, sin embargo, si yo hiciera eso, hermano Branham, si yo hiciera eso, entonces yo sería expulsado de mi iglesia. Yo dije, ¿y eso qué? Yo fui expulsado. Y él dijo, bueno, yo dije, bueno, yo no puedo hacer eso. Y yo dije, ¿por qué no lo puede hacer? Solo dígame, ¿por qué no lo puede hacer? Él dijo, bueno, mire, yo no pudiera llevar a cabo ninguna reunión en ninguna parte. Yo dije, tontería, si Dios lo llama a uno a predicar el Evangelio, Él tiene un lugar para que uno predique. Él tiene que alguien que lo escuchará. Ciertamente, habrá alguien que escuchará. Párese en la esquina de la calle. Dijo, me echarán en la cárcel. Entonces, predíquele al carcelero. Seguro, alguien. Pablo le hizo de esa manera. Todos fueron salvos. Sí, Señor. Párrafo 38. Ustedes dicen que tienen que hacerlo. No, no tienen que. La razón por la que ellos lo hacen es porque no han probado esta inoculación. Todavía no se han administrado la toxina para eso. Hay algo que curará eso, que lo curará de ese temor que ustedes tienen. Hay algo que lo hará vestirse y actuar como una dama. Hay algo que lo hará vivir como un cristiano. Hay algo que lo hará estar tan lleno de Dios al grado que ustedes se pondrán de pie para dar un testimonio que hará temblar las tejas en el techo de la casa, si tan solo se administran la inoculación. Pero ustedes tienen que administrarse la toxina. Ustedes tienen la enfermedad. Así que solo hay una cosa que hacer. Es administrarse la toxina para deshacerse de ella. De esa manera regresa de nuevo a la salud normal de un cristiano. La iglesia está enferma, está débil, está anémica, tiene un tumor maligno y no hay cura para eso en la tierra. La educación no lo hará. Lo hemos intentado. La denominación no lo hará. La hemos intentado. Ustedes simplemente harán que empeore. Solo hay una manera de volver y eso es por medio de la sangre de Jesucristo. La inoculación. Regresen a Cristo, regresen al Espíritu Santo, regresen a la vida eterna de nuevo. De esa manera regresaríamos. Párrafo 39. La gente dice, yo tengo que hacer esto para mantener mi nivel de vida entre la gente. Ustedes no tienen que hacerlo. Eso muestra una superficialidad. Eso muestra cobardía. Y un predicador que se pare en el púlpito y se comprometa con los principios de Cristo, porque algún montón de obispos lo denominan y lo dicen, usted tiene que hacer esto, o lo expulsamos del compañerismo. Usted es un cobarde. Párese así, diga la verdad, no importa cuál sea el precio. Miren a Esteban, aquella mañana, nuestro hermanito con el Espíritu Santo, parado allí ante el concilio del Sanedrín, en el capítulo 7 de los Hechos, dijo, ustedes varones de Israel, ustedes que moran en Judea y demás, ¿cómo nuestros padres salieron de Mesopotamia? Y demás, les empezó a decir, entonces comenzó y levantó vuelo, el Espíritu Santo vino sobre él, él dijo, él resplandeció. Su rostro resplandeció como el de un ángel. Él dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres. Así también ustedes. Él sabía en dónde estaba parado. Él conocía su posición.
Pudiera decir que su rostro no haya resplandecido como una luz allá arriba, pero un ángel sabe qué está haciendo. Un ángel es un mensajero que ha sido comisionado por Dios. Él no tiene que retractarse, él sabe exactamente. Y ese medio millón de clérigos de lobos aulladores allá condenando a ese varón por la manera que él estaba actuando y por los sermones que estaba predicando. Y Esteban se paró allí y dijo: ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos y resisten al Espíritu Santo como sus padres lo hicieron. Así también ustedes están haciendo la misma cosa. Él les estaba diciendo la manera de volver al Dios que abrió el Mar Rojo. O les decía del Dios que había hecho caer las plagas en Egipto. Pero ellos no querían aceptar la manera de volver. Así que apedrearon al mensajero. Ustedes no se deshacen de ello de esa manera. Todavía persiste. El que fue testigo llegó a ser uno de ellos muy pronto. Pablo, eso es correcto. Sí, ellos no han probado la toxina. Párrafo 40. Por último, ¿saben la razón que hacen eso? Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Yo me refiero al verdadero nuevo nacimiento. Oh, todos dicen seguro, yo creo que uno debe nacer de nuevo. Sí, señor, sí, pero cuando se trata del verdadero nacimiento, ellos creen en el nuevo nacimiento por medio de estrechar manos, recitar un montón de credos o alguna otra cosa. Ellos los llaman a eso el nuevo nacimiento. Eso no es el nuevo nacimiento. Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Escuchen, cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa si es una pocilga o donde sea, es un desorden. Cualquier nacimiento, y así es con el nuevo nacimiento, los hará hacer cosas que ustedes no pensaban que harían jamás, pero trae vida. Y antes que ustedes tengan vida, tienen que tener muerte. Antes de que una simiente pueda reproducirse, tiene que morir y no solo morir, pero se tiene que podrir para poder obtener vida nueva de ella. Tiene que morir y podrirse. Y así tiene que ser todo pecador y todo hombre. No importa qué tan educado sea y qué tan culto sea, cuántos títulos tenga en la iglesia y demás, cuántas de estas cosas, en cuántos colegios él haya sido educado. Él tiene que morir a su propia teoría. Él tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a todo para volver a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo hará llorar y gritar y hablar en lenguas y brincar de arriba abajo y comportarse como un maniático. Maníaco, perdón. Pero él tiene nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. Tienen miedo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un desorden. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a partir del párrafo 41 de este glorioso mensaje titulado La manera de volver. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 23 de noviembre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad, por este mensaje glorioso, el tiempo glorioso que tú nos envías a existencia, a vivir en este último tiempo, Padre amado. Para ti hubiese sido tan fácil enviarnos a existencia en otro tiempo, quizás en el año 1000, en los 1200, muy atrás, no sé, pero tú nos predestinaste para este último tiempo. Y como soldados de la patria celestial, venimos ya preparados con todo el armamento y el equipaje para defender contra este ángel de luz. Apocalipsis 17, tenía que entrar en la escena en este último tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. En nuestra realidad en este tiempo, Señor, así como en todo el tiempo, tú has enviado un mensaje. Lo enviaste un mensaje para Noé, lo enviaste un mensaje para Moisés, para todos los profetas. Aún estos 2000 últimos años, oh Padre amado, cuando vino a la escena el quinto ángel Martín Lutero, estaba el justo, en su fe vivirá. Estaba Juan Wesley, el sexto ángel. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahí estaba escrito, pero tenía que venir alguien, Señor, a ejecutar ese glorioso mensaje. Lo mismo, Padre amado, tu mensaje glorioso vino para los pentecostales y ellos han rechazado. Él está a la puerta, tú estás a la puerta llamando, Padre amado.
Pero hay una simiente predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética que lo está captando estas cosas, oh Padre. Por eso te agradecemos por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor, al entrar en la escena de tu palabra. Si hay un día más, Padre amado, bendice grandemente al alma y corazón que estará presente y lecturando, Señor. Más adelante tenemos un servicio del culto, oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso. Que tu Santo Espíritu sea caído también allá donde nuestro siervo, Padre amado, Argentina, sabemos que el líder del Vaticano se encuentra ahí. Y la lucha es bien grande, oh Padre. Tú les diste ese mensaje glorioso. La batalla, la más grande batalla jamás peleada es contra nosotros mismos, contra la fe y la duda, oh Padre, sabiendo también de que el trono de Satanás es la mente, la cabeza, la inteligencia, pero el trono de Dios está aquí en el corazón, por revelación, oh Padre amado, muchas gracias. Entonces, si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, para continuar con este glorioso mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes, que nos unja, Señor, en los próximos días. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. No había nadie digno de tomar y amar.
Verán el precio que le ha costado.